Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. Pero... Molt bona vesprada, benvinguts a la última jornada en el Guillermo Lagüe d'esta temporada 2020-2021 tan estranya per al Club de Futbol Gandia, així, en el Guillermo Lagüe. Avui viurem un partit amb, diguem, poca transcendència classificatòria per allò de que ja està pràcticament tot venut, i sense pràcticament tot venut en la part alta, però sí que hi ha una rivalitat entre els dos equips d'avui perquè els dos busquen ser el tercer classificat d'aquest grup cinquè de regional preferent. Tindrem el Club de Futbol Gandia, que, com diguem, serà l'anfitrió d'esta última jornada així al Guillermo Lagüe, i enfront al Racing Benidorm. Ja saben, l'equip que també ha estat lluitant junt al Tavernes, junt al Xàbia, junt al Club de Futbol Independent d'Alacant, per estar entre els equips de dalt, els que jugaran aquest play-off d'ascens a tercera divisió. Uns equips que, per cert, recorden, ja està amb el partit d'ahir del Tavernes, ja estan totalment decidits. Segur seran Club de Futbol Independent d'Alacant i Unió Esportiva Tavernes, els dos equips que lluitaran per l'ascens a tercera divisió en les properes setmanes. Però avui així es jugarà una altra cosa. Avui així es jugarà a buscar, com dic, ser aquest tercer classificat entre el Club de Futbol Gandia i el Racing Benidorm. Com sempre, estan amb nosaltres grans representants del futbol, com és Santi Roca. Muy buenas tardes, Santi. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Domingo, 19 horas, hora Champions, me decían por ahí. Hora de la misa. Hora de misa, a las 7 normalmente hay misa en Santa Clara, en San José. Misa de 7. Y hoy hay partido de fútbol, un partido con el que despedimos la temporada en el Estadio Guillermo Lagüe, una temporada que va a pasar sin lugar a duda a la historia. Es la temporada COVID, la temporada que afortunadamente pudo comenzar y ha podido finalizar, y la temporada que acaba, como están viendo en estas imágenes, no con mucho, pero con público en las gradas. Esto es lo más, creo que, importante de los últimos tiempos, ¿no? El ver que poco a poco se ha recuperado la normalidad en cierta manera y el público ha vuelto a estar en este estadio, en el Estadio Guillermo Lagüe, para asistir, por cierto, a la recuperación de un Club de Fútbol Gandía que ha acabado como un auténtico tiro la competición, sumando partidos de forma consecutiva en el Estadio Guillermo Lagüe y escalando clasificaciones sin parar. Así es, una jornada esta última per al Club de Futbol Gandia, que jo crec que és per a somiar també, per el que dona a entendre que pot passar la pròxima temporada. És una temporada, un final de temporada bonic per al Club de Futbol Gandia, pel que hem vist, sobretot aquesta diferència entre la primera part i la segona part de l'any. Bueno, pues ho podran disfrutar avui així al Guillermo Lagüe en esta última jornada del que serà esta temporada en el Guillermo Lagüe. També està amb nosaltres l'entrenador de la Unió Esportiva Portuaris de Sarp, que també ha sigut col·laborador nostre durant prou de temps i no volia perdre's esta última jornada de televisió així al Guillermo Lagüe. Jesús Moratán, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Marc, què tal? Bueno, avui després comentarem un poquet també de com està el teu equip. No anem a negar-ho. Deixem estar, no? Però avui anem a disfrutar així el Guillermo Lagüe del gran futbol. Dos equips que estan tercer i quart i que, bueno, han desplegat, sobretot en esta segona meitat, un gran futbol així en esta temporada. Sí, la veritat és que, bueno, tu ho has comentat bé abans, és una temporada típica en la pandèmia i demés, pues, no és una temporada normal, no? En un seguiment normal el paró este va afectar molt, i al Gandia positivament, perquè després del paró es va recuperar i, bueno, el que va dir, malauradament no ha tingut temps suficient com per a clavar-se en la part de dalt, degut al dèficit de punts que portava abans del paró, no? Però bueno, però n'hi ha que valorar-la com a positiva, sobretot el segon tram, i bueno, intentar acabar la temporada així a casa, afrontar la seva afició el més dignament possible
i oferint un bon partit de futbol, no? Així és, esperem poder viure'l. Ja veuen, com ve dia Santi, gent a la grada del Guillermo Lago, entre altres coses també perquè des del club han sabut també entendre que avui era una jornada especial, que llevat també de que no es juguen completament res ja en lo classificatori, des de la directiva del Club de Futbol Gandia han decidit que avui siga una jornada de portes obertes, d'entrada completament gratuïta així al Guillermo Lagüe per a viure esta última jornada així al camp de Gandia, i també per a que la gent comence, torni a tindre ese gusanito, que sol dir-se en castellà, no?, per el futbol, com estem intentant també portar nosaltres des de la televisió. Per tant, avui, jornada de portes obertes, ja veuen en les seues pantalles que hi ha prou ambient. La veritat que l'ambient està bé. Jo pensava que seguint un diumenge a les 7 de la vesprada, no sé què penseu vosaltres, pensava que hi hauria menys gent, però la veritat és que n'hi ha ambientet, està bé. Sí, está bien. La verdad que me parece una idea acertada, tardía, pero acertada, la de permitir que el público entre al estadio, porque si hay algo que necesitan los clubes deportivos ahora mismo es volver a conectar con su afición, y poner entradas a 10 euros en los últimos partidos cuando el equipo no se jugaba nada, no me parece el mejor camino para reenganchar a la gente. Por lo tanto, hoy sí que vemos un ambientillo agradable. Poco a poco va viniendo más gente al estadio, hace una temperatura también agradable para estar a la sombra, y creo que, bueno, pues si el partido acaba dejando un buen sabor de boca a los aficionados, mucho mejor de cara a la próxima temporada, aunque queda mucho por delante, ¿no?, para que arranque el próximo campeonato, pero sí que el club creo que lleva algunas jornadas ya en modo próxima campaña, ¿no? Tanto en el césped, tratando de hacer las cosas bien para ya enfilar ese reto de la próxima temporada, como en los despachos, primero con la renovación del técnico y luego pues con todo este tipo de acciones que van encaminadas ya a confeccionar el proyecto de la próxima temporada. Ahí veíamos al capitán Iván Malón, que va a salir muy bien acompañado, por cierto, a este partido. Y al Benidorm, que vestirá hoy de amarillo chillón. Se le va a ver, seguro. Que no le ataquen mucho los mosquitos. Cierto es. Bueno, hoy el que volien fer desde la directiva de CERT, que era demostrar que avui es un día de festa, un día per a viure i per a gaudir del futbol de la millor forma possible, i entre altres coses, bueno, les diferents iniciatives, no?, que s'han portat a terme en esta última jornada així al Guillermo Lagüe. Per una banda, pues eixa entrada de portes obertes per a tota l'afició que vulga vindre. La veritat que sorprenia veure la gent entrar sense que la pararen en la porta. No estem acostumats. Això per una banda. I per altra, bueno, ara en breu ho veuran en les seves pantalles, bueno, pues, per exemple, este ventall, no?, que també fa honor un poc a la... Ara el veuran també per l'altra banda, està pintat de blanc i blau, també... Modelo Jaume Ortí. Exacte, una idea semblant al que va fer Jaume Ortí en el València Club de Futbol. També que els puguen acompanyar els fills, els que els tinga. Per exemple, veiem a Ivan Malón, també Juanra, que també té un fill, pues, també l'acompanya. Són alguns, no molts, els que tenen fills. Si així jugaren a... Padres contra no padres, es obvio que lo que pasaría. Sí, obviamente, pero... Ramiro, Salva Martí, sí. Gocha no están en edad de, merecer. Sí, però Iván Malón i Juanra, pues bueno, han vingut també a entrar amb els seus fills. Ixe, ara sí veuen ja ixe ventall blanc i blau, portat també per un dels socis d'honor, no?, del Club de Futbol Gandia. I bueno, pues el que diguem, una festa del futbol, el que volen demostrar avui. Si vos sembla, anem a veure l'11 titular del Club de Futbol Gandia, que ja el tenim confirmadíssim per part del conjunt blanc i blau. Ahí tenen a Pablo Coronado en la porteria, Keita en el lateral esquerre, per la baixa d'Adrià Graner, i torna Ivan Malón, que ja la veritat que tenia ganes, Javi Mayol al seu costat al centre de la saga, i per la dreta Gonzalo. Al mig entre seients, per davant estaran Gorcha i Chimo Martínez, Juanra per una banda, Salva Martí per l'altra, i Àlex Cortell en la davantera. Seran l'equip que ha posat Lauro Teixeira avui en esta última jornada, recordem, i ho repetirem diverses vegades, del futbol, així, al Guillermo Olaue. Ho veuen en les seves pantalles, a l'esquerra Ivan Malón, de blanc i blau, a la dreta el Racing Rafael Cofer, el Racing Benidorm, perdó, en eixa camiseta, eixa samarreta groc fofi tan cridanera, no?, que portaran avui els benidormenses. Crida l'atenció, entre altres coses, jo imagino que està tocat, però que el màxim anotador de la categoria
Ucha avui no jugarà front al Club de Futbol Gandia, ni siquiera està convocat. No, és que tinc entès que ja no està en el club. Ja no està en el club. No, imagina que seria un de futbolistes que m'aniria a cobrar. Li va fer quatre al Pego i se'n va anar. I hauran soltat l'astre perquè, bueno, és un futbolista sí. És ben pagat i, bueno, ja no té res a fer i suposo que no... Que les notícies que tinc és que ja no està en el club. Bueno, pues Ucha ja no està, i el que dic, li van marcar 4 al Pego, va fer la vintena de gols i va dir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, i ja se'n va anar. Ja tinc prou, no? Ja tinc massa, no? 20 gols a 10 del segon, pues imagina't. Bueno, crec que van a mantindre, Santi, un minut de silenci, no? Sí, se va a guardar un minuto de silenci en memòria de doña Felicidad Miñana Fallos, que és la madre del directivo del Gandia, Juan Miguel Lloret Miñana. Y también en memoria del socio del Gandía, Juan Chueca Parra. Así que el partido va a comenzar con ese respetuoso minuto de silencio con el que se va a recordar a estas dos personas aquí hoy en el Estadio Guillermo Lagüe y que nosotros vamos a respetar. Finaliza ese minuto de silencio en memoria de doña Felicidad Miñana, la madre de Juan Miguel Lloret y también del socio Juan Chueca Parra. Y el partido que va a comenzar en nada, cuando lo indique el colegiado del encuentro, Vicente González García. Asistentes atentos, Gerson Adalid Rodas Mendoza, por un lado. Nombre compuesto. Y Francisco Javier González Esteve, que también va a estar dirigiendo este partido, ayudando desde la banda. A la izquierda el Benidorm, vestido de amarillo, amarillo fofi, como ven, y a la derecha el Guillermo Lagüe con la habitual indumentaria histórica blanquiazul del conjunto de la capital de la Safor, que hoy quiere acabar la temporada ofreciendo un buen sabor de boca a sus aficionados. Lo va a hacer con el dibujo habitual, con cuatro atrás, con tres en el centro del campo, dos hombres abiertos a las bandas y uno arriba. Ramiro de pivote, Mayol y Malón como centrales en ese eje defensivo que tan buen resultado le ha dado al técnico Lauro Teixeira, que le ha acabado cogiendo el truco al equipo en este final, en esta segunda parte del campeonato. Y el club también ha conseguido la estabilidad en el banquillo que no tuvo en la primera vuelta. Arrancó el partido en el Guillermo Lagüe, Gandía Benidorm, un rival que otrora también clásico en los partidos del Olagüe en la segunda división B, que el gran Benidorm, recuerden, por ejemplo, de Manolo Jiménez. Y que hoy, pues bueno, después de una trayectoria muy similar a la del Gandía, con varios clubes en la localidad, con crisis económicas y demás, las dos ciudades tratan de recuperar el terreno perdido en las categorías más altas del fútbol, por lo menos autonómico. Juega el Benidorm, intentaba hacerlo arriba, pero finalmente el balón lo ha cortado Keita, que hoy ocupa el lateral izquierdo por primera vez como titular, por la lesión de Graney, que se ha perdido los dos últimos partidos del Gandía. Buscaban a Cortella y arriba, se incorpora Keita. Keita en mano izquierda le hacía el relevo por detrás Martí para taparle la espalda. No pudo conectar Keita con Cortella. Ahora Gorchas quien pelea por recuperar ese balón. Y el árbitro del encuentro que señaliza la primera falta del partido a favor del Benidorm. Jesús, un Benidorm al que vemos ubicado también con el clásico. Cuatro defensas atrás. 4-2-3-1, sí. 4-2-3-1, 4-4-2, perquè hi ha un poquet de Úbeda, que és el setxe, fa un poquet de mitja punta en posicions defensives, però és pràcticament un 4-4-2. No? En un minut, Jesús les pone sobre la pista de com plantea el rival el partido. Ninguno de los dos se juega nada, si el Gandía, digamos, esa... motivación de volver a sumar otra victoria consecutiva en casa. Marco, corrígeme, no sé si vamos hacia la novena. Vamos hacia la novena, hacia la novena victoria. Ocho seguidas, esta sería la novena si es que el Gandía consigue ganar. Juega Mayol con Keita. Otra vez Mayol, recuperado para la causa hace algunas semanas, después de que el Gandía tuviera unas innumerables bajas en la defensa y que optara por pedirle que se reincorporara. Recuerden que Mayol comenzó el campeonato, pero que abandonó la disciplina del club, pero no para irse a ninguna parte, sino por temas personales. Por lo tanto, el club mantenía la ficha federativa en vigor de Mayol. Ha perdido el Gandía el balón en banda. Será balón para el Gandía, para el Benidorm, en esa banda derecha de su ataque.
una liga en preferente que, si bien lo tiene todo claro arriba, tenemos que felicitar, uh-huh, por cierto, al Tabernes, que certificó de forma matemática su presencia en la promoción de ascenso, se ha puesto de un infartante final. Cuidado, que hay presión ahí en el área del Benidorm. Apretaba bien Juanra, pero el Benidorm ha conseguido sacar. Va al cruce como una auténtica exhalación. Ramiro buscaba la contra del Benidorm, pero mansamente le va a llegar a las posesiones de Gonzalo, que reinicia con Chimo el juego del Gandía. Decía que se ha puesto tan calentita la cosa, que hablábamos de dos o tres equipos luchando por evitar el descenso, y se han metido, Jesús, seis. Seis, sí. Ahora mismo, bueno, desde el Atlético Benidorm, el otro equipo de Benidorm, que está noveno con 28 puntos. El Racing Rafelcofer, que por cierto ha ganado esta mañana frente precisamente al Atlético Benidorm, 0-1. Se ha metido décimo con 27 puntos, ya ha salido, ha subido tres posiciones de golpe. Por los resultados perfectos que le han venido al Racing esta jornada. Ahora los comentaremos. El Pedreguer, que esta semana no juega por aquello de el COVID con el Javea, que tienen una relación de amor-odio bastante larga. El Calpe ha caído y de ahí que se haya metido también en esa zona baja con 26. El Portu, que empataba ayer a 1 contra la Nucía, después de ir ganando. Y también está penúltimo. Y el Pego, que parece que ya está prácticamente desahuciado. Yo creo que matemáticamente no es equipo descendido, pero virtualmente podríamos decir que sí. Muchas cosas tendrían que pasar, y todas a favor del Pego, para que no estuviese entre los equipos que descienden. No ahora sé, mismo, Jesús, si te sorprende ver al Pego en esa situación. Bueno, alguno tenía que caer, ¿no? A falta de dos jornadas, ¿no? Hombre, me sorprende porque si analizas el equipo que tiene, sí, y jugador por jugador, pues tiene futbolistas como los hermanos Sirerol, sí, que yo los he tenido personalmente, son muy buenos jugadores. Tiene a Francesc, tiene a Rubén Ramiro, tiene a Ferran, tiene a Fred. Tiene un equipo que saben lo que es la liga, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y además comenzaron muy bien el campeonato, parecía que estaban en la parte, y poco a poco han ido deshinchándose, y bueno, y lamentablemente pues han metido ahí una situación que no matemáticamente, pero vamos, virtualmente están. Sí, están prácticamente ya fuera, y tiene jugadores que en el caso de que se consuma ese descenso, la verdad que no sabe mal, porque el Pego, bueno, tú mismo lo has entrenado, tú Matías lo has entrenado, Jesús, ¿no? Sí, pero sí, tiene jugadores que el equipos propers que es queden, si al final el Porto salva, si al final el Racing que salva, te jugadores que son muy apetibles para la próxima temporada. Sí, sí, de futbolistas, Álvaro Mancha incluso, que es un delantero, uh-huh, referencia. Bueno, te jugadores para poder pescar allí, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero eso ya es otro cantar, ¿no? Hay otro cantar. Que tú, sí. Ahora, sí, Matías, lo que hemos de centrar es en nosotros, sobre todo en el partido de la semana que viene, precisamente contra el Gandía, e intentar sumar estos tres puntos y rezar para que no nos done ningún resultado que nos siga desfavorable, ¿no? Vaya partidito, le vuelve a poner, yo no sé, el portuario, si alguien puso en su momento hizo una promesa para que todos los partidos de final de temporada del Portuarios hubiera algo en juego con equipos de aquí, ¿no? Pero se repite la historia, pero a la inversa. Ojo, claro, que ataca el Benidorm, lo hace por mediación de Juanpe. Juanpe va a tratar de encarar a Keita, se va Juanpe, la pone al segundo palo pasado. El balón que le llegó a Bodí y finalmente Coronado, que tuvo que quitárselo de encima como pudo, porque esa volea iba envenenada arriba, buscando la portería de el guardameta del Gandía. Así es, gran jugada que, bueno, yo creo que le cae un poco rebotada también a Juanpe, pero que finalmente, a Botí, perdón, pero que finalmente, bueno, remata molt bé, y Pablo Coronado demuestra por qué es el portero titular también de este equipo, hemos comentado en muchas ocasiones. Juan Trau, el córner, el Benidorm. Saca el Benidorm, despejó el Gandía, dicho Botí, Botí es el fisio del Eso. Gandía. Botí es el media punta del Benidorm. El centro pasado, que se va directamente fuera, línea de fondo, habrá balón para el Gandía, estamos en los primeros 7 minutos de partido en el estadio Guillermo Laue. Sacará el conjunto gandiense. Y lo que estábamos hablando, se han metido de tal forma que el último partido, el portuario se lo va a jugar contra el Gandía. Decía las coincidencias, pues hemos vivido en las últimas temporadas partidos en los que el portuario no se lo jugaba y sí el equipo de Gandía, que buscaba
el ascenso o la promoción de ascensos. Es curioso, y además en últimas jornadas y demás, una cosa que vuelve a girar otra vez en torno a esta situación. Compleja, pero bueno, aquí lo que hablamos siempre, Jesús, uno se tiene que sacar las castañas del fuego sin esperar a que nadie le eche ninguna mano. Eso está claro. Es lo que hay. Sí, es lo que hay. El fútbol tiene esta. Se llega a una situación que ninguno queríamos que llegara a la última jornada, pues con todo por decidir. Pero bueno, los resultados a lo largo de toda la temporada han venido así y ahora hay que pechugar con lo que hay, ¿no? Está claro. De todas maneras, el próximo partido, es verdad que tenéis una aluvión de bajas. Cuidado, que ataca ahí por la izquierda. Era Cortell el que trataba de llevar ese balón con Salva Martí, pero finalmente cortó Crespo para el conjunto visitante. Menudo taconcito de Chimo Martínez. Sí, sí. Madre mía. Técnica muy espectacular. Bueno. Estaba también Artur ahí al cruce. Es el capitán del equipo, 32 años, uno de los jugadores veteranos de este equipo y también del fútbol alicantino. Ha estado en conjuntos como el Denia, como la Vila Joyosa, también en el Alicante. Un conocido de esa zona, el fútbol de preferente de esa zona. El grupo cuarto. Ahora estamos con un grupo más, grupo quinto. Habitualmente el grupo cuarto era el grupo alicantino. Cosas de las remodelaciones de la liga y de los campeonatos por este COVID que lo ha puesto todo patas arriba. Juega el Benidorm, lo hace en el centro del campo. Es Rafa el que jugaba hacia la derecha para Crespo. Crespo con la defensa, con el capitán Arthur, que busca arriba larga sobre Pato. Se adelantó Mayol, le cae a Juanpe. Trataba de combinar Juanpe, hubo falta de Pato cuando trataba de llegar a ese balón con la puntera. Se llevó por delante a Ramiro, que por una vez en la vida recibe él antes la primera patada que la rea. Eso está bien. Sí. Eso está bien. Ramiro, que esperamos que siga aquí el año que viene, un jugador de una proyección muy tremenda. Muy interesante, sí. Y que ha aportado muchísimo en su segunda etapa en Gandía. La primera en la UE Gandía, la segunda en el Club de Fútbol Gandía. Jugador que podría, bueno, pues perfectamente jugar en una categoría superior y que esperemos que lo haga ayudando al Gandía a subir a esa ansiada tercera división que ahora la llaman, ¿cómo? Ni idea, ya. La tercera. Yo creo que tercera es tercera federación, ¿no? Tercera Real Federación o algo así, ¿no? Debe ser. Eso es. Bueno, no sé. Sí, hay cosas muy raras también. ¿O cómo se llama? Tenemos que adaptarnos mucho a todo esto porque no va a ser fácil. La primera es la recién creada, que está a caballo entre la segunda A y la segunda B. La segunda es la segunda B y la tercera es la tercera. Pero en orden, y es lo curioso, pero ¿no? Hay una más. En orden es primera, segunda B, segunda y tercera. Sí. Que no tiene, o sea, ningún sentido. Sí que tiene sentido porque las dos primeras las organiza la Liga de Fútbol Profesional y las otras la Federación Española de Fútbol. Prácticamente es como querer marcar más aún la distancia en la nomenclatura de lo que organiza la LFP y lo que es el fútbol profesional y lo que depende de la Federación Española, ¿no? De ahí que se llame Primera Real Federación Española. Claro, para la Federación Española su máxima categoría es esa. Uh-huh. Así es. Primera Federación y luego ya la Liga. ¿No? Primera y segunda. La Liga me refiero a la Liga Iberdrola y la Liga Santander. Eso es. Esa es la película. Nos tenemos que ir acostumbrando a eso y también asimilar que la inclusión de una nueva categoría hace que la preferente esté una categoría más abajo. Sí, de la sexta. Claro, para llegar al fútbol profesional, que es lo que dijo Libero Parry, que era su objetivo, claro, pues ahora tiene un escalón más. Está un poquito más lejos. Un año más. La escalera es más larga. Más larga y más compleja. Porque, y más empinada, ¿no? Claro, porque hablaban del filtro, el filtro que había entre el tapón que había para subir de segunda B al fútbol profesional, lo que le costaba a los grandes equipos, los grandes clubes históricos que estaban ahí atascados en segunda B. Sí, siempre he dicho que la segunda B era el pozo. El pozo, porque además se metían equipos, pues no sé, te diré, Hércules, Toledo, capitales de provincia. Alicante, el mismo, sí. Con grandes clubes, con grandes estadios, grandes ciudades detrás, y se atascaban en esa segunda B y eso era una ruina. Bueno, ahora les crean una liga para ellos, pero ojo, porque ya se está hablando que esa liga en la que están los filiales. Ayer hablaban de que, no recuerdo qué jugador era, pero en el Barcelona hay un jugador que cobra 700.000 euros. Que puede ser el presupuesto de uno de cualquiera de los equipos. O sea que no sé yo muy bien si estas cosas. Siempre, nunca llueve para a gusto de todos, ¿no? Y vamos a ver cómo se. Ojalá que sea por el bien del fútbol, que necesita además una. No sé, bocanada de aire fresco. Un empujón, sí. Un empujoncito para recuperar un poco, sobre todo la gente en los estadios. Atrapó sin problemas el guardameta del Gandía Coronado, al que por cierto le buscan acompañante para el año que viene. Y puede que un candidato esté sentado hoy aquí en la tribuna.
candidato del que hemos hablado, además, últimamente hablado bastante. Muchas veces, porque está en boca de todo el mundo, que es el guardameta del Racing, Rafael Cofer, Puig, que está, además tiene la característica, la capacidad o el don de hacer buenos partidos en los partidos contra rivales de la comarca, ¿no? Y de ahí que vaya, cada vez se hable más de él. Yo cada vez que he ido al Racing, que ha sido varias veces, la verdad es que estaba muy bien. He hecho, cuidado, ¿eh? Corté y el remate, la parada a una mano del guardameta Dudú. Estuvo atento para sacarla el defensor del Benidorm, aunque recupera la Gandía por mediación de Ramiro. Ramiro jugando con Chimo, este salva, con Keita ahora. Keita que opta por retrasar y tocar con Mayol. Creo que es lo que más está haciendo Keita desde que está recibiendo balones. Apoyarse con Mayol y que reinicie el juego los dos centrales. Ahí lo tienen, Malón. El cambio de orientación, medidito, buscando a Chimo de cabeza para Cortei. Cortei intentando bajarla en el área contraria. Se le fue un poquito hacia atrás y ahora es Juanpe el que trata de salir el balón trazando esa diagonal de banda a banda. Le persigue Ramiro. Cambia de ritmo otra vez Juanpe, aunque ahí tiene dificultades porque Ramiro es mucho Ramiro. Juega Chimo, había sacado Gonzalo. Chimo con Cortei, tuya mía con Chimo otra vez. La apertura a banda. Juego ahora de tiralíneas del Gandía, aunque no pudo llegar Salva Martí. Pero fíjate el cambio de orientación de Iván Malón. Sí. 60 metros por lo menos y el balón medidito en la cabecita de Chimo. ¡Pum! A un toque y eso corte y jugada de ataque. Eso es un recurso increíble. Claro, porque si los equipos que vienen a que se repliegan, y lo he estado sufriendo estos partidos atrás con el Porto, pues con el caso del Alicante Lotería con Cristian Castells, que también es de las características de Iván Malón, que le tapas la salida a los mediocentros y dejas al central que saque el balón, pero si el central saca el balón mejor que alguno de mediocentros, pues tienes problemas. Claro, claro. Imagínate, por eso casi no es tan importante que Ramiro no sea un jugador excesivamente organizador. Claro. Los que organizan son los de detrás y además muy bien, por cierto. Claro. Fíjate en esa acción, que además es para analizar el cambio de orientación de Iván Malón a una posición en la que se incorpora Chimo entre lateral y central. Sí. Provoca la duda entre los dos. Si va el central, se queda Cortei sin cobertura, el central que se queda con Cortei y la acción es, vamos, de chapó sí, en ataque directo. Es de libro, vamos. Juanfran, bajándola. Con la calidad que siempre está mostrando. Veremos también si el Gandía es capaz de retenerlo. Ahí se emborrachó un poquito de balón. Me consta que cuando lo ficharon ya para año y medio. Es decir, con contrato para esta temporada y la que viene. Eso es ponerle bemoles a las cosas, ¿eh, Jesús? ¿Eh? Sí. Fichaje ahí para dos años. Eso ya es otro nivel. Estamos hablando de otras cosas, claro. Ya son otras cosas. Sí, también tiene su parte negativa, que te pegas un piscinazo, no te sale bien y te lo tienes que comer. Pero bueno, cuando firmas a un jugador así es porque tienes las... Bueno, pues tienes los informes. Le das a él una seguridad también. Sí, tienes los informes y tienes la... Bueno, pues lo habrás visto, imagino, y sabrás que es un futbolista que te puede dar nivel y futbolista que se firma así para un plazo más largo, tiene que tener contrastado. Saca el córner. Tienes que tener contrastado porque te va a salir bien. Siempre puedes equivocarte, ¿no? Pero bueno, es difícil. Lo hizo Cortei con muy mala idea, un saque de córner, nada bombeado, muy planito, muy potente, que con solamente haberlo tocado hubiera entrado prácticamente, nadie se hubiera ni enterado. Pero claro, también tiene su desventaja, ¿no? Un tiro así, a ver quién es el que le pone ahí la nariz. Mete la cabeza. La nariz para meterlo dentro, ¿no? En sus pros y contras. Eso pasaba con Edu López. Yo lo he tenido a Edu López cuando sacaba las faltas. Bueno, aquí en Gandía. Sí, aquí también estuvo y una locura. Cuando sacaba las faltas, el 99% de las faltas eran gol y los corners. Mano. Sí. Y los corners nadie metía la cabeza. Por lo que pudiera pasar, hasta el punto era especialista. Recuerdo, estos días se ha cumplido 5 años hace 3 días, de la promoción de ascenso del Gandía contra el Segorbe. Firmamos a Edu López solo para la promoción. Para la promoción. Alguno dirá, ¿cómo es posible eso si...? Pues lo firmamos 4 jornadas antes, él no estaba jugando. Él no vino esas 4 jornadas, le dijimos, si jugamos la promoción te vienes. Y se vino aquí, todos rezando para que hubiera una falta. Chico, tú, no hubo ni una falta en todo el partido para que se pudiera, para que la pudiera lanzar. Es un especialista, si he visto a alguien tirar faltas. Era una locura. Era una locura. El primer año que estuvo aquí en Gandía, en el equipo de Diego Miñana, con Sergi López, aquel que trajimos, Sergi José, que trajimos de Vinaroz, a la primera acción que le cae, provoca falta en Catarroja, la pone, bumba, por toda la escuadra, minuto 94. Una cosa tremenda. La de ese jugador, que sigue en activo, por cierto. Sí, en Canals. Sigue en activo. Vamos a ver, esta falta peligrosísima, ¿eh? Muy peligrosa. Que se encara Alex Cortei para lanzarla, Cortei. También está Seyens. Esa falta era para el... Esa es gol, seguro. Cortei ya ha marcado en alguna ocasión. Cortei, por arriba, pegadito al larguero.
ese balón que podría haberse convertido en el primer gol del Gandía. Por cierto, ¿sabéis lo que pasa el día 21? No, dínoslo. ¿No lo cuento? Cuéntanoslo, es que estaba pensando en el portero del Benidorm. Cuéntanoslo. El día 21 empieza el verano. Sí, sí. Ahora. Es un buen dato. Es un buen dato que es nos un buen dato. Es una primicia es de Marco. Es muy importante saberlo. Ya el verano el Corte Inglés. Si te apetece irte de vacaciones a la playa de Gandía, pues te vas con Mar Blau a partir del día 21. Y pues el veranito en la playa de Gandía muchísimo mejor. Y Mar Blau te lo pones súper fácil, porque tienes apartamentos a precios increíbles. Y bueno, pues haces una llamadita a un experto inmobiliario de casi 40 años de experiencia, que eso no son dos días, y te lo soluciona todo, pero no en Gandía, en cualquier playa, o si quieres un piso para vivir siempre en el centro, pues también con Mar Blau lo tienes más fácil que nunca. Ya esperaba yo que nos ibas a invitar a una paellita o algo, sí, algo al final de temporada. Sí. Algo así. Lo está pensando, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo tiene en mente Marco Oliva. Y vamos a ver si cuaja. Ataca el Benidorm por banda izquierda, cortará Mayol. Otra vez, para que lo vuelva a intentar Pedro Juan, pero Gonzalo no le deja. Arriba, tocó de cabeza Rafa, y este es Crespo. Keita bajándola con la planta. Chimo, atrás para Mayol. Y vuelta a empezar, el capitán, es jugador del Alavés, levantando la cabeza. Malón con Gonzalo, que Malón también se espera que pueda seguir la próxima temporada, ya que se ha acostumbrado a lo que es esta preferente el próximo año. Otro desplazamiento de Manuel. Ahí arriba ya más, con un criterio tremendo, ¿eh? A la caída en banda de Juanfran en diagonal, tocando ahí este Juanfran el centro, que no encontró a nadie. Había combinado con Cortei, que era quien se había abierto a esa banda, y nos faltó ahí remate. Además es que, bueno, hay centrales que desplazan bien desde medio campo, pero Marón lo hace casi desde tres cuartos de campo. Desde tres cuartos de campo. Claro, acostumbrado a jugar a otros campos más grandes, incluso que el Olahue, que no sé si habrá muchos, pero alguno habrá. Alguno habrá, sí. Pues el Olahue a lo mejor le parece una caja de cerillas. Digo yo, imagínate a Malón un cambio de orientación en Rafael Cofer. Se sale el balón del pueblo. Directo a la escuadra. Sí. Crespo. Bajándola. Le persigue Martí. Cuidado con esa cesión. Podría haber llegado Cortei, pero Dudu ha salido ahí para cortarla y buscar un cambio que también le sale bien hacia la banda izquierda. Pedro Juan con Gonzalo. Es Juanfran el que se había incorporado. Y Gonzalo el que corta, bien, Gonzalo, buscando al otro Juanfran. Metido el pie ahí Botí, y el balón es para el Gandía. Vamos al minuto 20, sin grandes ocasiones en estos primeros 20 minutos. No, el partido está siendo como siempre, ¿no? Que empieza el Gandía muy a equilibrar, a trabajar el partido, Sí, 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 porque tampoco va a ganar en dominio, va a ganar en terreno y va a poder hacer un poco del choc. Pero ve. Mira. Bueno, cuidado ahí en la internada por la dreta. Llega, intentando llegar desde atrás Chimo. Dificultades de la defensa del Benidorm para sacar ese balón. Intentaba hacerlo Salva, pero finalmente le cae a Keita en la banda. La tiene Keita, retrasa para Ramiro. Ramiro muy presionado, pero toca bien para Salva Martí, que opta por buscar la salida por banda contraria. Se ha quedado corto y ha robado el Benidorm. Ojo a la contra, porque viene Pato por el centro. Es quien recibe, pero estuvo atento Malón al mal control. Para con un toque habilitar a Coronado, que rápidamente ha sacado con este hombre, con Mayol. Se incorpora Mayol. Buscaba con la zurda, puso el pie David Úbeda. Y el balón que favorece al Gandía de nuevo. Propio Mayol, el que saca con rapidez para Coronado. Y Coronado tocando de nuevo con Mayol. Decía yo antes que le buscaban sustituto, acompañante más que sustituto a Coronado, que es otra de las, claro, de las ventajas. Yo creo que el Gandía se ha trabajado, ya que no ha podido promocionar, se ha trabajado la próxima temporada, y yo me parece eso es una muy buena noticia. Pero la desventaja de buscarle un acompañante a Coronado es saber quién quiere venir aquí sabiendo que va a chupar más banquillo que todas las cosas. Bueno, en teoría, vamos. En teoría. Así es. Bueno, teniendo en cuenta. Es un desgraciado problema, teniendo en cuenta, y no quiero faltarle al respeto a nadie. Que, Rubén Ramírez. Que continúe Rubén Ramírez, claro. Sí, si Rubén Ramírez. Ya va Vindre así, sabente el que venía, que era básicamente estar en la banqueta y entrar si fuera Soles estrictamente necesario, pero sabía que Pablo Coronado era el titular indiscutible del Club de Fútbol Gandía. Sí, titular indiscutible.
¿Fa gràcia? No, és que... Li fa gràcia a Marc? És que està graciosito hoy. Està juguetón. És un dia de fiesta del futbol aquí en el Guillermo Laue y nos estamos divirtiendo. Está divirtiendo, está viendo a la gente pasear por aquí abajo, está viendo un buen ambiente. Un buen espectáculo. Buen espectáculo, buenas perspectivas. A la gente cuando... Yo creo que la gente va donde va la gente. Sí, sí. Parece una tontería. Es una gran frase, también te lo voy a decir. ¿Dónde va la gente? Es verdad. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Sí, sí. Entonces, si vemos que hay más movimiento, eso es una buena cosa. Mira. Este es Pato. Ha bajado bien el balón, pero ha salido de su ámbito de acción ahí en la banda y, por lo tanto, el equipo no tenía casi opciones por el centro. Ha robado el Gandiagorcha, que no ha intervenido demasiado hasta el momento. Gonzalo. Con Iván Malón, decía yo antes que el Gandía se trabaja mucho los partidos, creo que su manera de afrontarlos es ir poco a poco, horadando ahí sí, la confianza y la concentración del equipo contrario y luego empiezan a salir las cosas. Los futbolistas del mig del camp del Gandía tienen mucha movilidad, igual veus a Juan Rací que está allá, a Gorcha está así, van cambiando, intercambiando las posiciones y eso para el sistema defensivo de un equipo es complicado a la hora de hacerle el marco. Va a contar Salva Martí que comienza a mandar carrer prácticamente esta hora en la dreta sí. Y bueno, y això també té una contrapartida i és que a la pèrdua del valor l'equip no està organitzat i se donen aquestes situacions de contra. Que quan recuperen ells lo hacen con alguna claridad, ¿no? Claro. Por lo menos incorporando gente. Crespo, que juega con Juanpe, que se ha ido ahora hacia el centro. El corte, el balón para Juanpe, la llegada en fuera de juego. Sí. Parecía que rompía desde atrás el fuera de juego, pero finalmente el asistente indicó que estaba en posición antirreglamentaria Pedro Juan. Es el jugador con el dorsal número 14 que intentaba romper esa defensa en línea zonal que lidera Iván Malón. Y este hombre desde atrás, Coronado. Y estaremos atentos también a los movimientos que se produzcan en las fases de ascenso, a ver qué equipos se pierden la categoría porque suben y por lo tanto despejan el camino en la próxima temporada. Tavernes, que serà la segona consecutiva en intentar aquest playoff d'ascens. L'any passat amb Esteban Cana no ho va aconseguir. Si no recorde mal, Benicarló va ser el que va eliminar el Tavernes la temporada passada en aquest primer partit del playoff d'ascens. Esta temporada veurem, perquè té també molt bon equip, s'ha reforçat molt bé, ha tingut alguna baixa molt notable, com per exemple la de Salva Martí, però els fitxatges de Jorge Seral o d'Alfon... Bueno, li han donat al Tavernes molta qualitat, també en la part alta, i bueno, pues ha sigut també clau, no? I aquests fitxatges. I l'arribada, per exemple, de Pau Palacín, a falta de 2-3 jornades, un grandíssim jugador que ja l'any passat ja va ser un dels més protagonistes del Tavernes. Bueno, pues a Ximenguix li feien els ulls xiribites quan li van dir Pau Palacín el tornes a tindre. Bueno, pues quan fes bon mimbres, evidentment sempre pots treballar millor, no? Jo crec que... que bueno, està en una bona disposició d'afrontar el play-off i li desitgem tota la major de les sorts. No? Així és, quan s'entra Keita des de la banda esquerra, però directament per a Dudu, per a el porter del Racing Benidorm, que comença de nou des de la part més atrasada del camp, amb la combinació constant entre jugadors que van lluir en aquest groc fofi tan cridaner. Recorda, no?, el Barça d'aquella primera temporada, la segona de la Porta, no?, per fer un símil. Jo és que samarretes d'aquest estil han hagut poques al futbol. Per això recorda aquella. El Borussia. Que és la que utilitza habitualment. Estava hablando antes de los equipos que poden abandonar la preferente, però ojo a los que poden llegar procedentes de la tercera divisió. De la tercera. De la tercera. Porque, claro, ahí hay equipos, Benigànim está en esa tesitura, Novelda, Jove Español de San Vicente, son equipos que vaya telita. Sí, después falta por la configuración de grupos también. Si te tornen a clavar en el grupo de allá de Alacant, si tornen a... Villamarchant también. Villamarchant. Así que, bueno, vamos a ver. Y el que yo mencionaba, la ciencia... Bueno, cuidado, porque habilita el juez de línea... ¡Chimo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Rompió la acción de fuera de juego con el pase, creo que ha sido de Salva Martí. Y Chimo, amagando en un par de ocasiones, finalmente resolvió para anotar el primer gol del partido, añadir uno más a su cuenta habitual y adelantar a su equipo. En el 26 de juego de la primera parte, marca el Gandía, marca Chimo. Gandía 1, Benidorm 0. Llegan los goles.
Llegan los goles, arriba el primer gol per al Club de Futbol Gandia, un Ximo que, bueno, ho hem comentat en infinitat d'ocasions, jugador de qualitat, treballador, que sempre ha estat ahí, que no va començar com a titular la temporada, però no li va ser un problema per a ell, va estar ahí lluitant, 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 fins a que al final es va fer en el seu lloc, no li el va llevar ningú, llevat d'alguna molèstia que ell va patir. Bueno, i la demostració està en les diferents ocasions, els diferents gols que ha aconseguit marcar, este últim, al minut 26. Gran passe que el deixa completament sol a Ximo, front al porter, i que no falla. Després de fer un amago, tomba el porter i simplement tenia que tirar-la un poquet bombejada per a que entrara amb facilitat. És el que parlàvem abans, la mobilitat i l'entrada de segona línia d'aquests futbolistes, d'aquests jugadors, Gorcha, Ximo i tal, que juguen ahí per dins i que trenquen les diagonals pues, partint la defensa, ¿no? És una situació es que, difícil de defensa. És el que hablábamos antes, como hemos hablado en un ataque directo de Iván Malón buscando la acción de Ximo, y ahora un ataque combinativo, hay pases más cortitos ahí en la media punta. Sí. Y Ximo incorporándose de segunda línea. De segunda línea, ¿qué hacen los centrales? Se queda con Corté y se va con el extremo, porque claro, tienes a Salva a un lado, en este caso Salva estaba ejerciendo ahí casi de media punta, pero lo que tú decías, la movilidad de los atacantes complica muchísimo el trabajo defensivo de los equipos contrarios, y esto nos da un optimismo de cara al año que viene, porque son lecciones ya aprendidas. Sí, son automatismes que van asimilándose y que bueno, pues que todo eso es faena avanzada que tienen. Sí. Y una cosa muy importante, la renovación del técnico es importante, porque claro, porque si va a seguir en este equipo y esta forma de jugar, pues el futbolista debe tener asimilado. Y una cosa muy importante que habla muy bien también del proyecto y de la credibilidad que tiene respecto a los jugadores. Si estamos hablando de que todos estos jugadores ya sabemos que van a seguir, unos porque tienen contrato y otros porque el club confía en ellos y porque no saben que están mejor aquí que en cualquier otro sitio, por la credibilidad, insisto, y la continuidad del proyecto, habrá que poner eso en valor también de la gente que dirige el club, porque yo no recuerdo acabar una temporada. Es verdad que el objetivo era otro, pero bueno, has acabado muy bien. Acaba la temporada y estar ya pensando que con esto vamos a trabajar el año que viene. No, que esto que tienes ya, mira, pues Malón, no sé Mayol, pero el portero, Cortey, el otro, Juanfran por aquí, no sé qué, Salva Martí seguro, Ximo seguro. Chico, tiene la base. Es una base de Jesús, después, ¿lo sabes? Después es pincelada de soltes. O sea, encima, punto, claro. Ya. Luego decir, mira, me faltan estas tres cosas. Me falta un lateral, me falta tienes un cuatro medio, meses por delante. Ya, claro, es la gran diferencia del cambio de la temporada pasada a esta, que sí que va a ser un cambio brutal de equipo, donde solo se han quedado dos, tres jugadores, como Amol. Y que luego tienes que ver si eso funciona. Porque aunque tú firmes muy bien firmado, los que hemos estado en esa circunstancia, luego es casi una moneda al aire. A ver, fer equips, firmar a cuatro futbolistas, te puedes engañar de dos y no pasa res, pero si firmes a 11 y te engañes de 10, pues ya está. Y entonces empieza el carrusel de cambios y tal. Es muy difícil a las primeras de cambio, salvo que hagas una inversión a seguro siempre. De los 20 jugadores, ¿no? Claro, esto lo ha hecho en otros momentos clubs como el Castellonense o, no sé, recuerdo el Denia hace 4 o 5 años o tal, que te tiene que salir bien sí o sí, porque tienes 20 jugadores de primer nivel, pero si optas por un equipo titular bien y luego rellenas con gente de la casa y demás, pues es más difícil, ¿no? Fer un equip desde cero es muy complicado, es algo de esa actitud, o sea, también, que es muy, muy complicado hacer un equipo desde cero porque te engañas en muchas cosas. Sí. Totalmente, y eso es también una de las... Ataca el venido, por cierto, luego seguimos arriba, Coronado, sin problemas, para atajar ese ataque del venidor que lo intentaba por banda derecha. Ojo a la contra del Gandía, Gonzalo, la mete larga, buscando a Martí, que se la ha pedido. Si la baja y lío, ¿la va a bajar? No, se le escapó, se le fue al derroto, va. Molve el cambio de orientación. Con muy buena idea. Molve. Con muy buena idea. Pues decíamos que esa es una de las causas, además, de la quemazón de los entrenadores que llevan mucho tiempo en un cargo. Es el caso de Víctor Rubio en el baloncesto. Todos los años equipo nuevo y todos los años hacerlo funcionar. Es al final que va más pintado. Sí. Es la cuestión, y lo mismo pasa con directivos, con juntas, que están toda la vida intentando siempre hacer lo mismo. Pues vuelvo a repetir, al Gandía, si no se tuercen las cosas, tiene una bendición con lo que tiene la dirección del club. Después hay otra cosa importantísima en este tipo de proyectos, y es la base, la cantera, la estructura. Que, bueno, algo que... muy mejorable. Claro. Todo hay que decirlo. Eso es importante tenerlo también en un nivel bueno, porque futbolistas que esas pinceladas de jugadores te los puede aportar jugadores. Eso ya sería redondear, digamos, la perfección de un proyecto. Vamos a ver, no tengo lateral derecho, miro la cantera, lo tengo ahí, perfecto, fenomenal. Incluso el caso ahora que hablábamos del portero. Tiene que, es verdad, mejorar mucho porque no ha sido un buen año en cantera. Ha bajado el cadete,
estaba en Liga Autonómica, no ha sido un buen año, pero también no quiero justificar todo, ¿eh? Al equipo de Ibero Parry, que ha cometido muchos errores, pero es muy difícil conjuntar lo que había en 2 Plus, que no sé, vamos, peleados de toda la vida. Cuidado, ojito a la acción de Gorcha, trataba de hacerle ahí un mini sombrerito para salir de esa acción. Pero lo que te decía, que lo que no se ha conseguido en 25 años, unificar el fútbol, pero claro, no iba a ser una perfección de relaciones interpersonales dentro de la dirección, ¿no? Y esto, muchos pensábamos que no iba a salir todo lo bien que se esperaba. Sí. Pero tienen el año que viene por delante, sin excusas ya, para ponerse a trabajar. Es verdad que por el camino ha caído ese cadete, pero bueno, tampoco es que Gandía haya tenido históricamente a sus cadetes en la Liga Autonómica. Creo que han sido 3 o 4 años únicamente, sí, entre unos clubs y otros. Bueno, cadetes entre un club solo, el Gandía y el Base, han sido los que han tenido ahí el equipo en esa categoría. Arriba ese balón del Benidorm, mansamente a las manos de Coronado. Ya ven que les estamos haciendo un trajecito a medida de lo que puede pasar el año que viene. Y eso, bueno, pues por una vez estamos optimistas. Juega Martín, rompiendo por el centro, pero le pilló no de cara a la portería, sino de espaldas. Intentó girarse Juanfran, bien ahí, pero bueno, le faltó ahí un poquito de equilibrio, coordinación también en esa acción. Era difícil también recepcionar bien esa pelota de Martín, que lo volvió a intentar, ¿eh? Ya saben que tiene... Ahora tiene Martí además un registro más, Jesús. Teníamos la llegada por banda, teníamos el romper por dentro para tirar y ahora se está prodigando en el último pase. La asistencia, sí. O sea que vamos poco a poco, pasando una pantallita más. Uh-huh. Sí. Sí, es un futbolista muy completo y bueno, y en un camp en este en Spice y bueno, y en la tranquilidad de no estar chuante ya prácticamente res, que eso también es importante para que el futbolista se sienta más cómodo, ¿no? Jugar-se esa pressió, pues, te dona més llibertat, no? I està, la veritat és que està traient molt bon nivell, no? Bueno, sacará Cortei des de la banda derecha. Tan fuerte el portero del Benidorm. Dudú. Sacará un saludo a la gente de Benidorm, que nos consta que nos está viendo mucha gente hoy en la ciudad del turismo. Ha intentado peinar Iván Malón. Robaba la defensa del Benidorm. Finalmente que ha despejado ha sido Rafa. Era Keita, pero ha entregado mal, hubo falta. Le hicieron falta a Keita cuando trataba de sacar ese balón por dentro. Protestan los jugadores del Benidorm, pero Keita, que hoy está en el equipo titular, haciéndolo bien, cumpliendo, sin complicarse, que es lo que se le exige a un debutante. No te complica la vida, salvo que seas un descaradillo de estos que salen de vez en cuando con una calidad desbordante y a los que les tienes que decir, sal y haz lo que sabes, porque por eso haz estás aquí. Lo que tú quieras. Y con descaro y darles libertad, ¿no? Sí. Pero hay jugadores para eso y hay jugadores, pues el portero, los centrales, los laterales. Chicos, sal y cumple. Exacto. Que no salgas en el periódico por haber tenido una cantada, que eso luego haz lo que pasa falta. Y no intentes hacer. Sí. No queremos que salgas en el periódico por nada, ni por un golazo ni por una cantada. Tú, a lo fácil. Exactamente. Luego ya una vez te vas cogiendo, ¿no? Es verdad. Ya vas asentándote en las alineaciones y ya, pues poco a poco, ¿no? Pero arrancar con... Porque muchas veces se ha hablado de los defensas. Lo que tiene que hacer un defensa es defender. Es verdad. Y no cagarla mucho. Es verdad que ahora se le pide otras cosas a los defensas. Hoy lo estamos viendo. En los centrales del Gandía ordenando y los laterales, habitualmente con Granella aquí en la banda izquierda, prácticamente un extremo, ¿no? Pero hablamos de otra cosa. El futbolista lo que tiene que declarar es lo que se les pide. Y les hago imitación. Son tres casos. Venía futbolistas que valen organizar el choc cuando no son capaces y venía futbolistas que valen puchar una banda cuando no son capaces, ¿no? Claro. Por tanto, yo a veces os digo que el central habitualmente no es el que tiene que hacer el pase de gol, no es el que siga un cast de malón. El central lo que tiene que hacer es defender y donar el pase al centrocampista que sí que puede hacer el pase, ¿no? Claro. Pero bueno, son ambos que no mantienen y que cuesta. ¡Ay, Salvita! ¿Con qué idea le pegó Salvita ahí de rosquita? Era su jugadita. Le venía un poquito picadito el balón. Quizá eso le restó precisión, pero ha golpeado con mucha idea. Con mucha idea. Pensaba yo en esos centrales que acaban subiendo la banda, es algo también que no se le pide, que no se suele pedir mucho y que algunas veces pues ves al central haciendo cosas que no son las suyas. Una vez uno, recuerdo, ahora me ha venido a la cabeza, a Ruggeri, haciéndolo en el Mundial 86 y a ese le salió bien. Y era de lo más tosco que había. Pero era otro fútbol. Yo lo quiero en mi equipo. Era otro fútbol.
Creo que se pasaba el partido arreando únicamente cuando arrear era un mérito, era sí, una virtud. Era algo bueno, claro. Una virtud. En aquel fútbol de los Camacho, Gentile sí, y toda esta gente. Aquella final de Copa Rey, Bilbao-Barça. Sí, eso ya se nos fue. Ahí se les fue un poquito. Ahí arrear ya no era tan bueno. Bueno, ahí Migueli... Pasó la historia, ¿eh? Ahí Migueli estuvo en su plenitud. Sí. Migueli y otros, claro. Sí, sí. Los del Atleti también repartieron. También repartieron, ¿eh? Claro, juntas en un mismo campo a Goicochea, a Miguel y a Lesanco y todo, pues ya me dirás. Bueno, saca el Benidorm arriba, otra vez coronado, Dios, imponiendo su ley de puños. Se quedó corto el despeje, salta Malón. También lo hace Chimo, que está en todas. Le cae el balón a Pedro Juan, el centro a la frontal del área chica. Despejó mal Ramiro, pero eso lo arregla Coronado, tranquilo. Aquí estoy yo que lo arreglo. Y ojo la contra. La contra, Coronado con la mano, pum, ahí, al pechito para Juanfran. Su socio, Juanra, pisándola, tocando. Es otro de los automatismos que tiene este equipo. La contra, en el saque con la mano, o de media volea, sí, de Coronado buscando a su excompañero de equipo. Juanra, se conoce también perfectamente. Chimo, levantándola para que llegue Martí. Otro pase de la muerte de Martí. La vuelve a recuperar. Ahí está Salvita. El derrote va a falta. Le hicieron falta, que no acabará jugando de media punta, Salva Martí. Está muy bien, Salva. Muy bien, porque además es que es recibir el balón, romper Chimo o romper Juanra en esa posición de media punta, en ese carril que va entre el lateral y el central. Y ahí hay un peligro tremendo. No están, sorprende un poco porque está jugando, como tú decías antes, el Benidorm con dos medios centros, con dos pivotes, pero la verdad es que están desarbolando los medios puntas. Sí, y son tres. Está Ramiro, Salva y Gorcha, que pertenecen, que están fent mal esos dos medios centros. Y a lo mejor uno de los dos de Dal, Úbeda, en este caso, tendría que repegar un poco en la posición para equilibrar esa zona de medio del campo. Pero bueno, anant per darrere en el marcador també tenen que buscar un poc més, intentar empatar-lo, no? Però això igual es creen més espais, no? Pues así es. Bueno, ahora va a sacar ahí Cortell. Luego diré una cosa de los balones parados. Ahí está Cortell arriba, buscaba a Malón, me imagino que para crear una segunda jugada en un centro de cabeza, pero no ha salido bien esa cosa, por un remate directo, quién sabe. Ataca el Benidorm. Juega por la izquierda, este es Juanpe, cortando bien a Gonzalo, lo ha dejado tirado en el suelo, le ha roto prácticamente, ahora una doble bicicleta con Gorcha. ¡Ah! Oh. Y el centro, chut, no sé qué ha intentado ahí, de Juanpe, que se ha ido directamente, creo que a línea de banda, ¿no? Sí, sí. Dímelo, que no lo veo desde sí, aquí. Sí, sí, sí. A banda, se ha ido directamente. Qué calidad, de Juanpe. Sí, la verdad es que ho va fer molt bé. Tal vegada el centre xut fa en esa potència més té que anar més per terra, més raso, perquè puguem rematar o bé un defensa en pròpia porta o bé un delanter company, però li ha pegat un poc massa alt i bueno, i ha anat directament fora. Bueno, treta de banda del Club de Futbol Gandia de Keita, concretament, que intentava pentinar-se Alba Martí, no ha pogut, i ja és una vegada més el Benidorm, el que està en la possessió del baló mitjançant Crespo. Ara Pedro Juan buscava arriba, se anticipa para salir rápido como una salvación. Ojo a la contra del Gandia, que van todos para arriba. Falló el pase Gonzalo y lo recupera otra vez el Benidorm. Toma y daca, tremendo. Pues ojo, ni se ha perdido que el equipo está descolocado. Toma y daca, tremendo. El centro ha cortado ahí con el exterior, media vuelta ahí de Mayol, les pillaba casi la espalda. Esa pérdida del Gandía, estamos en el 40, tenía el Gandía que parar un poquito ahora el partido, pero sigue insistiendo, balón largo arriba para Cortei, 2-1, van a ser 4-1, si se espera mucho le van a rodear los amarillos, ahí está, sí. Le han acabado rodeando aunque llegaba Juanra a ayudarle. El equipo no acompañaba, estaban muy lejos, sí. Quizá debió de haber intentado resolver antes de que la transición defensiva permitiera al Benidorm replegarse, sobre todo en la línea de defensa. Y de calma ahora. El Benidorm, que juega por el centro con Rafa, ordenando el juego en el centro del campo. La pica arriba para que se incorpore el lateral Crespo. Ahí está Crespo. Amaga el centro, va a buscar con la zurda. Lo hace, punto de penal. Y el remate. Finalmente, que se pierde arriba de David Úbeda, que buscaba sorprender de cabeza a Coronado, pero el balón se fue por encima. La mejor ocasión, ¿no? Sembla que és la millor ocasió del Benidorm, sí. Més clara i bueno, que han tingut... El remat va ser més a prop de la porteria, sí.
Bueno, pues se nos va a quedar corta la liga, porque el Gandía ha acabado, nos ha ofrecido buenos tostones, todo hay que decirlo. Ha habido partidos que había que estar concentrado, pero bueno, estamos viendo cositas bien, da gusto verlo jugar, esa es la realidad. Esperemos que tenga que ver con el engranaje del equipo y no con que, bueno, ya no se juega nada de enfrente. Ojito a las tarjetas. Ojito a la tarjeta, porque pide calma el árbitro. Ramiro ha puesto ahí en la planta y, bueno, pues ha pedido tarjeta y la señala tarjeta clara, ¿eh? El colegiado del encuentro, Vicente González García. Creo que estamos a la par de tarjetas, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, una cada equipo, sí. Me parece que ahora mismo hay en el acta. Y bueno, estamos llegando al final de esta primera parte, que nos deja buen sabor de boca, por lo menos a mí. No sé si me estoy autosugestionando, pero me está dejando buen sabor de boca porque estoy empeñándome en ver cosas positivas, que las hay y muchas, ¿no? En el juego del equipo. Sí, el hecho está que han pasado los 43 minutos bastante rápido y ya estamos casi a la... Y eso es una sensación de que estás a gusto viendo el partido. ¿A ti cómo te pasan los partidos del Porto? Fatal. Es como un día sin pan. Dependiendo del resultado, me pasa más rápido o más lento. Un día sin pan, madre mía, sí, qué impatiment. No sé. Yo imagino que es cuando vas perdent, te pasa muy rápido y ya estén en el 78. No. Claro. Lo que hay que decir es que hay que ser muy futbolero, muy futbolero, muy y llevarlo mucho en las venas, marrón, ¿no? Como es el caso de Jesús Moratal, que lo conozco desde hace mucho tiempo y es, bueno, fútbol y más fútbol. Y bueno, y algún viaje y algún cuadro de pintura. Dibujante pro, Pintor, ¿no? ¿Dibujante o pintor? Pintor. ¿Qué diremos? Aprendí de todo, maestro. Aprendí de todo, maestro, nada. Pero quitando de esos tienes la enfermedad del fútbol. Sí. Que te llamen a falta de... ¿Eran 5 jornadas? Seis jornadas. Sí. Portuarios, zona de descenso, con lo que se sufre, con lo mal que se pasa. Y encima en un equipo de casa, en un equipo en el que has estado, en un equipo en el que tal... Bueno, pues hay que ser un poquito masoca también. Pues no me digas porque lo he hecho. No me lo recuerdes. No tengo. Gorcha que ataca. El centro cortado abajo por Ben. Se tiró al suelo para cortar el centro. No te puedo dar una razón. No hay una explicación lógica. Recuerdo una charrada en un descans, un de los primeros partidos que va a venir Jesús. Yo, Jesús, ¿qué faré? ¿Me entrarás en algún equipet? Uf, no quisiera. No tengo ninguna gana ya. Yo, ya veré. Pero hasta, ahora hasta no. Que se lo dicen. Entonces, cuando se lo dicen, está 2 días ahí rumiando, rinran. Bueno, va, tírale, va. Pues sí, China. No hay más. No hay más, no le demos más vueltas. Mayol, va a sacar el central del córner, ¿eh? Ojo, un central sacando el córner, bueno, por la zurda ahí, ¡pum! Pero... La pone al segundo palo. ¡Ramiro! En el segundo palo, ¡qué bien la puso Mayol! ¡Qué bien llegó Ramiro! Libre de marca incluso, y el remate que a punto estuvo de costarle al Benidorm el segundo gol del partido. ¡Qué bien Mayol en el saque de banda, muy bien, de córner! Yo me había extrañado un poquito verlo, pero me ha quedado demostrado el por qué ha ido Mayol al sacar el córner. Primera y principal porque no está Granell. Muy bien. Y segunda porque es zurdo. Y tercera porque la pone bien. Y la pone muy bien. ¿Sabes quién te pone muy bien en un apartamento? Mar Blau, expertos inmobiliarios. Es que hem de recordar-ho, que estan ahí des del 83, pues 4 dies, 40 anys pràcticament, portant la il·lusió de les vacances, la il·lusió de l'estiu, la il·lusió de l'apartament, del piset en la platja en primera línia, o en segona o en tercera, en la que vostè vulga, en la teva piscineta. Pues això és espectacular, que te vas, tomas unas cervecitas. Tu sempre acabas rodando, estàs vendiendo un apartamento i acabas rodando con la cervecita. Una cervecita, una coca-colita, un refresquito, un heladito, en principio aquí en playa. Ara te estés la cervecita del descans. Ara me n'aniré jo a Peruna, no vaig a negar-te, però segur que cridaré a Mar Blau Experts Immobiliaris, que des del 83 te traen tu mejor piso. En el 83. Sí, qué fácil. Yo no había 83. Nacido. Tú no habías nacido, pero en esa el 83 época... aún faltaban 4 años para que me pensaran. Se pensaran. Estabas en proyecto. Muy bien, 83. Muy bien. Ostras. Ochenteros, nos vamos al descanso. Sí. En el Guillermo Laue estamos con el Gandía por delante del marcador, 1-0, el gol de Chimo, jugadores a vestuarios y nosotros a parar un poquito. A hacernos un refrigerio. Volvemos enseguida, ¿no? Y dale. Refrigerio. Venga. Hasta ahora. Thank you.
Espacio patrocinado por Marc Blau, expertos inmobiliarios desde 1983. Expertos inmobiliarios desde 1983. Ya están los dos equipos en el terreno de juego, así al Guillermo Lago en esta despedida, en este acomiadament de la temporada así al camp de Gandía. Pero al club de fútbol Gandía ya están todos preparados a la seua dreta de groc i a l'esquerra de blanc i blau. I ara tenen les seves pantalles una curiositat. Esta és la dona de Juanra, es diu Laura. Hola, Laura. Hola, Laura. I des d'ací volem... I su madre. Queremos, creo, claro, contanos. Su madre, no, su suegra és esta senyora. No, la madre de Juanra. La madre de Juanra, eso es. Correcte. Y la mujer de Juanra, Laura. Y Laura, que es de Colombia, de Medellín. Medellín. Muy bien. Nos están, mandamos un saludo. Un saludo. Nos están viendo desde Medellín. Adriana, muy bien, es la madre o la suegra, la mamá de Laura, ¿no? De Juanra, ¿no? Y que no, bueno, nos estaba comentando que si que hemos dicho alguna vez el nombre mal, veces, ¿no? Quizá a veces he dicho el nombre mal, pero bueno, que les mandamos un saludo desde aquí. Hay que tener en cuenta que en el equipo rival juega otro jugador que se llama Juanfran y en el centro campo Rafa, que por ahí puede haber sido alguna confusión. Pero bueno, la cuestión no es esa, la cuestión es que mandamos un saludo muy afectuoso a la gente de Colombia que está siguiendo hoy el partido, porque Juanra militó en el fútbol colombiano durante dos temporadas allí, conoció a su mujer Laura, son papás de un nene y bueno, pues está... obviamente, su mujer aquí, la familia en Colombia, siguiendo los partidos del Gandía gracias a Telesafor. Y eso nos encanta. Así y es. Nos pone muy contentos. Así ojo es. Que ataca el Benidorm, ha ido al cruce Mayol y el balón será para el Gandía en estos primeros compases de la segunda parte. Lo que tiene, pues, las nuevas tecnologías. Iba a decirte. Y que puedan seguir un partido del Gandía desde Colombia. Nos gustado mucho saber esa cuestión y por eso mandamos un saludo a Adriana y a toda la familia política del jugador del Gandía. Yo no sé cuánto tiempo hará que, por ejemplo, no se hacen una videollamada, ¿no? A lo mejor hace una semana que no se ven Adriana y no ve a Laura, pues su hija. Pues hoy sí. La ha podido ver, gracias a Telesafor. Imagínate, es muy... Qué bonito es esto, ¿eh? Sí, estás emocionado. ¿Cómo me gusta? No, de verdad que estas cosas me gustan mucho. Te veo emocionado. Es muy, muy bonito. Así bueno, que, pues nada. Un saludo a toda Colombia y toda Medellín y en concreto a Adriana. Arrancó la segunda parte en el estadio Guillermo Lagüe con la ventaja de 1-0 para el conjunto gandiense. Ha robado ahora Malón. Aprovecha el despeje para buscar una acción de ataque, pero no llegó arriba Salva Martí, que ha sido uno de los jugadores más destacados en la primera parte. Y el balón le ha ido directamente a las manos de Dudu. Bueno, sembla ser que els dos equips no han fet cap canvi al descans i bueno, estan els mateixos jugadors que han acabat la primera part. Sí, he vist ara mateix que estan exercitant-se alguns futbolistes Els tres del Benidorm, els únics tres que tenen. I bueno, tindran que buscar algun repulsiu si volen almenys acortar distàncies. No? Eso es. Botí ahora intentaba con un centro poner peligro en el área del Gandía, pero ha despejado la defensa del conjunto blanquiazul. Este es el hombre más visto ahora mismo en Colombia. Ha despejado de nuevo la defensa de Gandía. Mayol para Salva Martí. Arriba el pase buscando a Chimo. Chimo con Keita. Se incorpora el lateral del Gandía. Se frena ante la presencia de Crespo. Juega atrás para Chimo, que trata de reiniciar el juego del equipo, combinando con Gonzalo en el lateral derecho. Se incorpora Gonzalo, que finalmente se ha hecho con la titularidad indiscutible de esa parcela de la defensa y que poco a poco se ha ido afianzando y convirtiéndose en uno de los jugadores más fiables del equipo. De nuevo Chimo, otro que tal, jugando atrás con Mayol. Aquí recibe Juan Ra, que ha venido ahí a esas posiciones para tener el balón. La tiene ahora Salva Martí, va a combinar con Ramiro, no, amaga, sigue Martí, le van a rodear 3 contra 1, finalmente combina con Ramiro, lo pudo hacer de primeras, retrasó excesivamente esa opción, Keita rompiendo con velocidad, y va Keita, qué bien le ha hecho con el primer autopase, provocando ahí la llegada hasta la línea de fondo, le faltó calidad en los últimos instantes para concluir bien esa acción, pero el balón finalmente que se ha perdido por la línea de fondo, saque de puerta para el Gandía. Para el Benidorm. Dudu a la derecha. Viene a recibir y se lleva la pelota a Rafa. Otra vez tocando con Crespo. Cada vez que nombro a Crespo, recuerdo
aquella defensa del Gandía. Crespo, Pomar, Avilés, creo que Lloret en la banda derecha. ¿Qué equipos? De hace 4 días, ¿eh? Hace 4 días, yo creo que tenía yo 6 o 7 años, 8, por ahí. Años 80, sí, pues mira, de cuando Mar Blau. ¿De cuando Mar Blau sí, inauguró? Sí, te lo prometo, porque uh-huh. esto estaría hablándote yo del 80, 82, 83, una cosa así, pues... más o menos. Crespo que jugaba de central, un central que formaba pareja ahí con Domingo Pomar. Sí, sí. Gran equipo aquel del Gandía de los 80. Creo que luego han habido grandes equipos, pero aquel equipo a muchos nos ha quedado ahí grabado a fuego. Juega Cortei, que ha caído en banda, tocando atrás el equipo de las Copas del Rey contra el Valencia. El equipo de García Pitarch. Cortei, línea de fondo, el centro, pase atrás de la muerte. Y precisamente Crespo el que la saca. Y el que la baja ahora, o por lo menos lo intenta, es Martí, que trata de irse hasta el fondo. Se ha perdido el balón por el lateral, por el fondo, por la línea de fondo, y es saque de puerta otra vez para Dudu. Y luego ya vino un poquito más adelante el partido de Maspalomas, pero en el inicio de los 80 era un equipo que estaba fraguándose para llegar a esa culminación del ascenso a aquella segunda B. Antes hablábamos de la remodelación del fútbol, pues fijaros, aquella segunda B a la que subió por primera vez el Gandía era una segunda B top, había un grupo, un grupo, aquello parecía una segunda división A en pequeñito, luego dos y luego ya a los que conocíamos como cuatro grupos, pero aquella segunda B era tremenda, y la tercera en la que estuvo la mayor parte del tiempo el Gandía era una tercera división estratosférica, tremenda además. El Gandía llegó a tener aquí jugadores, pues bueno, que acababan jugando en el Valencia. He nombrado a García Pitarch y es uno de los casos. Palonés, hoy he podido ver casualmente en estas imágenes que se comparten en las redes sociales una formación del Valencia en el 82, creo recordar, con Palonés y con García Pitarch, dos exjugadores del Gandía, y con, no sé si estaba Paco Ferrando también en ese equipo. Pero bueno, por ahí andaba la cosa. O Miguel, no sé. Sí, Miguel, pero no aparecía en esa foto. Pero sí, Miguel también estuvo, o Juárez. En el Valencia, aunque esté más tarde. Bueno, juega el Benidorm intentando triangular en el centro del campo, pero les ha salido mal. Ramiro, el golpeo de Malón, buscando a Keita otra vez. Levanta la cabeza a Keita, toca con Ramiro. No se perfiló bien Ramiro para poder salir de esa zona y ha tenido que volver a insistir. Ahora sí está bien perfilado para sacarla, pero insiste otra vez con Keita. Toma, Keita, vete tú por banda, pero son tres contra él. Y Keita no lo ve claro. Otra vez con Ramiro, otra vez con Keita, eso va a acabar mal. Pues no, pues allá no. Que va Keita, con velocidad. Se ha sacado su par de encima, el centro, buscando el remate de Cortei. Y acude Gorcha a hacerse con el rechace. Insiste el Gandía, embotellando a su rival. Gonzalo, todo el Benidorm en su campo, casi en su área, en la frontal. Ahora salen un poquito a buscar ahí Pato la presión sobre Chimo, que es quien se está ahora mismo erigiendo ahí en pivote por delante de la defensa, por lo menos circunstancialmente. Gonzalo con Juanra, ahí recortando para irse ahí con calidad. Toma pase. Toma pase otra vez, la pelea para llevársela, se la lleva. Ahí está el gol para Colombia, el pase atrás. ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo Juanra para Medellín en la acción en la banda, para acabar poniendo un pase atrás que Cortei no erró. Marcó para el segundo del Gandía. Marcó el Gandía, marcó Cortei. Gandía 2, Benidorm 0, 52 de partido. Bonito gol, bonita muy jugada. Ha comenzado muy bien esa combinación entre precisamente Alex Cortei y el propio Juanra, que finalmente acaba también el jugador del que tant li parlem ara mateix en família, en Colòmbia, ell tenen les seves imatges, Juanra, que ha fet aquest passe de la mort i que finalment ha acabat amb gol impressionant, grandíssima jugada amb gol d'Àlex Cortei sol davant de l'àrea. Ell tenen, Àlex Cortei. La veritat és que la jugada ha sigut molt bonica, molt disputada, molt peleada. Jo crec que per insistència han acabat recuperant aquest valor, una zona molt complicada en la frontal de l'àrea. I després Juanra ha estat molt bé i ha assistit perfectament a Cortei, que a plaer tan sol ha tingut que espitxar el valor. Així és. Per tant, es dobla la diferència de gols, 2-0.
Augmenta la diferència el club de futbol Gandia. Primer al minut 27 i el segon ara vez, mateixa. Otra vez Cortei intentava buscar el centro, però ha cortado la defensa del Benidorm, que està ara absolutament desarbolado per el Gandia. La falta clara de Ramiro, que entró com una autèntica, com un autèntic toro ahí al choque. El paraguayo y el balón que favorece al Benidorm, que lo está pasando mal en estos instantes de inicio de la segunda parte. Ataca el Benidorm por la derecha, Crespo arriba, buscando a Juanpe, que tratando de controlar el balón se ha ido a escorar a la banda. Tiene delante a Keita, se va Juanpe por dentro, le sigue Keita. El pase hacia adentro para Pedro Juan, la han sacado fuera, llega Pedro Juan al remate, directamente a las manos de Coronado, que es un auténtico seguro ahí en la portería. Fiable donde los haya, no comete, vamos, no le recuerdo un error. Mm-hmm. Això a un equip li dona molta tranquil·litat. Uf, locura, ni un error, eh? O sea, un no... porter que te dona la confiança de saber que tots els valors que van penjats a l'àrea i per dalt va bé, això li dona molta tranquil·litat, més a una defensa experimental com la del Gandia, en este cas, no? Mayol i en Ivan Malón, que són dos futbolistes d'un nivell alt, pues, mm-hmm. Un porter que damunt te dona molta més seguretat, pues, bueno, això era plaer, evidentment. I damunt una treta de porta espectacular, amb moltíssima precisió, fa passes al mil·límetre també, sobretot a Juanra, no? Però hem vist diversos passes molt bons, tant en el peu com en la mà. Bueno, pues un porteràs molt, molt, molt complet, d'una categoria superior, també, podríem dir, i que està així també per ajudar per això. Bueno, pues ahí la tiene Malón. Es que fíjense que se emparejan Juanra con Juanfran. Sí. Lo digo para nuestros amigos de Colombia. Van a saltar a Juanra, que ha tocado de cabeza, con Juanra, que es el lateral. Muy bien. Y ahora Cortei se va a plantar solo. Ahí va Cortei. Cortei tiene un pase, que buscaba para la llegada de Martí. Lo vuelve a insistir. El balón le cae a Chimo, remata a Chimo. Golpeó en la mano de alguien, no indica nada el portero. Y ahora sí. En la suya propia, en la de Chimo. Ah. Esta segunda parte, el Gandía, si tiene un poco de sort, claro. Puede hacerle un par de gols más al Benidorm. Sí, porque les están rompiendo, claro, por velocidad a la defensa en muchas acciones de pase a la espalda. Sí. Estan buscant molt bé els contracols i estan eixint de molta velocitat. I, evidentment, el Benidorm tindrà que arriscar si vol almenys recortar diferències, i això farà que els espais se donen més encara a l'esquena i que ho aprofite, pues, la punta de velocitat que té el Gandia en Cortei, en Simo, en Juanra. Bueno, la veritat és que el Gandia ara mateix està molt ben plantat i xuga molt bé. Malón. Luciéndose ahí en la finta. Juanra de cabeza. Le cae otra vez el balón. La tiene Juanra. Tiene dos delante. Le hacen falta. Le agarraron de la camiseta. Y le hicieron falta clara al jugador del Gandía. No, però està sent un partit prou net. Es nota que és un partit que ningú dels dos ha jugat res, perquè jo crec que la falta més greu que n'hi ha hagut en tot el partit és de l'agarró, perquè no està... No se'n recorda aquella de Ramiro que li han tret la groga, que potser ha sigut la més i poc cridanera, no? Però tampoc... És un partit de guant blanc, no? Pues sí. I té mal, és Cortei. Cortei con Salva, Martí con Juanra, Malón y Mayol. Esa ha sido la combinación a tres bandas. Le cae a Chimo. Otra vez con Keita. El Gandia trabajando bien las jugadas a una banda, a la otra, sí, buscando el hueco. La movilidad que te di abans, Igual está Chimo, sí, que está ahora mateix, está Salva. Y en la próxima chuva pueden volver a Salva en la otra banda. Sí, eso es. Y ahora Keita, que va a sacar desde esa posición en el saque de banda para el Gandia. Nos vamos a entrar en la última media hora de partido. Cortei retrasando para Keita, de primera la centra, mal, arriba, desviado, alto. Y el balón favorece a un Benidorm que parece haber entregado o bajado los brazos, de alguna manera, sobre todo ante el aluvión de juego del Gandía de este arranque de partido, donde ha llegado en 10 minutos casi más que en toda la primera parte. Aunque en la primera parte le hemos visto trabajar muy bien el partido, crear ocasiones, combinar bien, buscar acciones de superioridad en varias zonas del campo. Es que el Gandía, lo bueno que tiene es que no le vemos un único registro. Sí que recuerdo al principio, cuando parecía que la única acción, recordar hace ya algunos meses, diría, era pase largo de Malón a Salva. Creo que era la única acción que había cogida por pinzas en los sistemas del Gandía, sí, que poco a poco le va añadiendo más posibilidades a su juego de ataque. Y eso es una
muy buena cosa. El centro directo a las manos de siempre bien colocado Coronado. Sí, antes siempre recordaba en las desdoblaments de Grané i en Salva per banda esquerra, que sempre diem, bueno, aquesta jugada la tenen automatitzada i busquem un canvi d'orientació, Salva tira cap a dins i trenca per fora Grané, però bueno, ara tenen molta més varietat de moviments, no? La veritat és que ara l'equip juga amb molta més tranquil·litat, també de que claro. No hi ha res en xoc. Y bueno, y eso... Es que está manejando todos los registros. Sí, hemos visto acciones de ataque directo, hemos visto acciones de contraataque, hemos visto acciones de ataque organizado. O sea que muy bien. Bueno, ahora los contraataques no le llaman contraataque, le llaman transición ofensiva. Me duele el oído. No, es verdad. Me duele el oído cuando lo oigo, pero ahora son transiciones. Claro. ¿No? Ahora a mí se dan contraataques. Toda la vida, ¿qué me estás contando? Sí, sí. ¿No? Un respeto a la memoria de Luis Aragonés, por favor. Un respeto. Bueno, y defensiva también, transición. Sí, pero claro, eso es una terminología casi más de baloncesto. Va a sacar, pero bueno, que cada uno lo llame como quiera. Va a sacar Keita, buscando a Martí, que combina ahí en la pared. Pero ha perdido el balón y lo ha recuperado otra vez Keita. Está muy bien, está muy bien Keita. Ahora con el pecho para ceder al guardameta Dudu, empleó esa acción Juan Fran, el jugador del Benidorm. La peleaba ahí Gonzalo, incurrió en falta del hombre que está en el suelo, de Pato. Falta de Pato, que es este jugador. Y balón para el Gandía en el saque desde la posición del capitán Iván Malón, que es quien lo pone ahora en circulación para. Sembla que va a marchar la banqueta al Gandía porque Jesús Naveiro está criando. Está criando, ¿no? Sí. Ya está llamando a los jugadores, efectivamente, Marc. Rodrigo Jaquet será el jugador que parece que entre al. Ataca el Gandía, Gonzalo, con Cortei. Cortei con Salva. El Gandía haciéndolo bien por banda, triangulando, tocando. Se va Martín muy bien, con calidad, va a buscar un centro. Pierna buena, picándola al primer palo. Eso es muy inocente, con ventaja. Clara, siempre para el portero. Si está atento, claro. Dudu para Crespo. Incorporándose el lateral derecho del venido por la banda. Viene a recibir y controla a Rafa. Rafa con el otro medio centro, con Botí. Y el balón aquí a la izquierda para que la saque Juanfran. Y ahora con Pato. Pato por dentro, buscando un pase para Pedro Juan. Mete el cuerpo, Iván Malón, lo tiene complicado ahí. Y se queja. Claro. Y no sé por qué se quejan. Dice, no te pongas por en medio. ¿Qué quieres que haga? Que me diluya. Sí, que me aparte. Sáltame. Un futbolista con mucha experiencia. No, claro, ese tipo de defensa. Yo ¿no? creo que Pedro Juan le ha dicho a Buchón. Bueno, también puede ser. Eres un poquito la protesta de la impotencia. Quítate, tío, que no me dejas jugar a fútbol. Pues eso es lo que tiene. Bueno, es el Mar Ramiro, efectivamente. Y del tren de Joc Ramiro entrará el Beuen a les seues pantalles. Rodrigo Jaquet, un jugador que ha estat pràcticament tota la temporada així, ha estat molt de temps lesionat i va debutar, farà 2-3 jornades, i des d'aquell moment bueno, ha jugat pràcticament la totalitat de partits. Posició per posició, no? Jo no crec que varia molt. Exacte. Lo mete atrás. Ser, sí, sí, entre pivote, y Gorcha, no. París que se parece retrasa que Gorcha, un poco. Gorcha, parece que sí, Gorcha se pone de pivote, sí. Si no nos equivocamos. O a no ser que sea solamente ahora en la acción ofensiva a balón parado, buscando su salto. Efectivamente, hacia él va el balón, aunque finalmente lo toca Chimo. Chimo y Juanra, otra vez Chimo. Balón arriba, nadie lo baja, le cae a Martí, no, pero ya, se será ya que el que fará la función de Ramiro. Se había incorporado arriba para ese saque de puerta. En la posición de mi centre teórico. Ahí abajo vemos a Amarilla también con el peto. Están en la lista, Marc, de convocados, pero no creemos que vaya a salir al. No, sería raro. Sí. Está, yo creo, más que para rellenar y por si pasara alguna cosa. Están Chesa, Seyens y Parra calentando, pero poco más. Malón. La bombea arriba para Juanra, de cabeza no toca, la pelea Gorcha, el balón ahí queda dividido, se la lleva el medio centro del Gandía, pero el balón se ha perdido por banda. Jugador de Daimús. Chaquet es paraguayo, por cierto, es pues compatriota uno de los sea... fichajes, precisamente, uno de los fichajes, una de las incorporaciones que trae el propio Roberto Amarilla de su confianza. Y decía yo que debutaba hace poco, pues no, debutó en la jornada 17. Pues hay tres paraguayos, ¿no? Porque Peralta creo que también es paraguayo, ¿no?
Pues no, que por cierto, pues no os equivoquéis, que a lo mejor están viendo en Paraguay. Pues un saludo a la gente de Paraguay. No, seguro que nos están viendo en Paraguay. Les mandamos un saludo a los paraguayos que nos estén viendo. Y a los colombianos de Medellín y las colombianas. Juega el Benidorm, Pedro Juan. Se cruza con el Rodrigo, la intenta. ¡Oh! ¡Madre mía! La intentó Pedro Juan desde lejos. El balón iba con un veneno dentro, pero afortunadamente fue fuera de los tres palos. Qué intención ha portado ese balón, sí, ¿eh? Lo tenía espectacular. Es que le pega muy bien, pero bueno, un poco desviado. Oye, hem de recordar, no?, que arriba l'estiu i hem de buscar, bueno, pues un lloc on poder disfrutar d'aquestes vacances d'estiu, 10 dies, 15 dies, una setmaneta, un mes, tot l'estiu, si t'apetís. Pues el Mar Blau, pues més o menys de quan Crespo i Pomar estaven en la defensa del club de futbol Gandia, pues ahí estava ja gestant-se i després es va crear en el 83 a Mar Blau Experts Immobiliaris. No te extraña que los dueños fueran socios y vinieran a ver los partidos. Pues no me extrañaría ni lo más mínimo. Estoy bastante convencido que en aquel momento todo el mundo venía al Guillermo Lagüe para ver el club de fútbol Gandía, anteriormente también en el Monduber. Bueno, recuerdo. ¿A poco les pongas tanta edad a los hombres? No, tampoco, ¿no? No vayas tanto al Monduber. Pero bueno, que apartamentos de calidad, buenos, bonitos y no sé si baratos, me imagino que también, en Mar Blau Experts Immobiliaris. Una cosa es decir que la empresa tiene experiencia y otra cosa es llamar carrozas a los propietarios. No queremos eso, no queremos eso. No. Cambian las filas del Racing Benidorm, ¿eh? Sí, porque se marcha. Rafa, y entra tu dolor de cabeza se te va. Se va, no, Rafa. No, es Rafa, es Juanfran. Ha entrado Cristian ahora. Es Juanfran, que está emparejado con Juanra. Es Rafa, que se va. Sí, se va Rafa. Rafa. No mareemos a la gente, ¿no?, ahora. Bueno, ¿quién ha entrado? Cristian. Se ha ido Rafa y ha entrado Cristian. Entra Cristian. Eso seguro. Bueno, os dejo un ratito de silencio y no decís nada, vale. Os iba a decir que silencio se ha hecho ahora mismo aquí, ¿eh? Mayol. Estábamos escuchando a Lauro Teixeira también ordenar a sus jugadores, ¿eh? Qué bueno es escuchar esto. Ramiro. Estabas hablando de la defensa aquella de Pomar. Pero yo recuerdo una defensa de la cantidad con Mañuz, con Manzanares, con Ortega. Bueno, que yo también. Esto es el equipo de segunda B de José Víctor. Sí. Manzanares había jugado en el Barcelona Atlético. Y correcto. Ortega en el Atlético de Madrid. Vaya, ahí había mucha leña. Luego Mañuz, un central también con mucha experiencia. Sí, aquel equipo era formidable. No sé si antes de la llegada de José Víctor, o por ahí más o menos, luego se incorporó Aguilar al centro del campo. Juan Aguilar, sí. Y, o Jiménez. Y bueno, aquello Diego en banda. Aquello era un. Sí, ¿qué equipo, Dios? Sí, sí, Naises arriba, Aineto, todas esas cosas. Cazaurán. Poca cosa, ¿eh? Cazaurán anterior, pero hemos tenido también una serie de nueves aquí en Gandía que bueno, había para quitarse el sombrero. Aineto, uno de ellos, sin duda. Y Carlos Santandreu, ¿qué te voy a decir yo? Del gran Carlos Santandreu, a quien le mandamos un saludo también. Muy grande, sí señor. Debutó con Roberto Gil en las filas del Gandía también, en la época que se estaba fundando Mar Blau, más o menos, en esa época. Bueno, Iván Malón, nos van a llamar de abuelo porreta para arriba. Muy bien. Pero cada uno dice lo que le llena, y esto a nosotros nos pareció, fue momentos muy brillantes del fútbol en Gandía. Arriba, Coronado, y queremos que vuelvan, claro que sí, Cortei. Quería buscar a Gonzalo, pero se interpuso en ese camino Pato, que ha venido retrasando su posición en los últimos minutos para acabar en el lado de Juan P y Juanpa arriba. Cortei no finalizó bien esa pared. Bueno, ahí está Pedro Juan. Quería irse de dos. Marc, ahí así es Santi con el Beus tan formal. Yo ¿sí? No te he contado más el pasar del comando Giguren. No. Tragué mis cosas, que yo creo que a la gente le interesa. Sí, nos poníamos ahí detrás de la portería a hacer cosas, sí. No, en el comando de Giguren estaba Pichi. Yo era de los Gurgas Boys. ¿Tú eres de los Gurgas Boys? Sí, yo era de los otros. Era ultra perdido. Bueno, ataca con 15 añitos, sí. Ataca el, para que luego digan. Sí. Ataca el Benidorm. Juanpe, abriendo a la izquierda. Se va a incorporar Pedro Juan por la banda y le va al cruce ahí Gonzalo. Gonzalo en el centro. ¡Bumba! Eso es una patada seguida en rugby. Touchdown. Entonces el amigo Pichi era del comando Giguren. Sí, es que fue ahí cuando hubo una etapa en la que, digamos que se fueron disolviendo las peñas papeles. El equipo estuvo unos años ahí un poquito chunguete y luego volvió. Esa época fue muy bonita porque fue una época en la que el Gandía era los principios de los 90. El Gandía estaba peleando en una segunda B
increíble durante 2 o 3 años para subir. Y recuerdo que el fútbol fue muy injusto con el equipo de José Víctor, porque en aquella liga el campeón fue, no sé si os sonará, un Barcelona Atlético, en el que estaba Pinilla, Guardiola, toda esta gente. Recuerdo un partido aquí contra el Gandía, que el Barcelona jugaba en Mallorca y Pinilla jugaba en el filial del Barça y fletaron un avión para que vinieran a jugar a Gandía. Recuerdo. Creo que estaba Ferrer también en aquel equipo. Un equipazo tremendo. Pues el Gandía se peleaba con ese equipo y con una Orihuela de Higinio atrás, tremendo. También lo hizo que al año siguiente la Orihuela se llevó a Spin y a Aguilar. Y a Aguilar, a jugar con ellos. O sea, que imagínate aquel equipo, que te recitaría yo la alineación de memoria, porque fue un equipo fantástico que dirigió de forma magistral el añorado, tristemente desaparecido, José Víctor, uno de los mejores técnicos, el murciano, que ha pasado por Gandía. Y aquella etapa muy bonita, con un público entregado además, el campo casi lleno siempre, y muy buena cosa. Bueno, la falta sobre Chimo, que ha cometido el jugador del Benidorm, y hay cartulina amarilla, que ha visto, creo que es Rafa. Efectivamente es Botí. Botí el que ha recibido la cartulina. Va a haber cambio en Gandía, Va a haber cambio en Gandía. Adrià Parra es el jugador que entra y será Chimo Martínez. Será Chimo, sí. Sembla que m'ha pregut vore en la... Sí, que ha fet un gran treball, Chimo, Ha fet un partit molt bo, arribant bé, de segon línia, treballant en mig del camp. Anotant un gol, també. El primer, el que obria la llauna, Chimo Martínez, molt volgut per el club de futbol Gandia i l'afició blanquiblava. Bueno, pues 6 del terreny de joc. Y entra en el seu lloc Adrián Parra. La llauna. Llauna. Está bendita. Sí. Es que yo soy muy correcto. ¿No será la llanda? La llauna. No, la llauna. La llanda es la que tú dones. No, perdona. La llanda, ¿no? A ver, la llauna no es lo plano donde se... ¿No? La llauna es el pot de conserva, es diu llauna. Y la llanda es la coca de llanda, que es el recipiente esto en fas la coca. ¿Y escaragosa a la llauna, qué son? Escaragosa... No tengo razón, que Caragol la no tengo, abandono la conversación, ¿no? Me hago el muerto, como el otro día. ¿Quién crees que baje? Me hago el muerto. Bueno, Gonzalo iba a sacar de banda, pero el árbitro ha pedido que se para el partido. Nuevo cambio en las filas del Racing. Benidorm. Nueva incorporación. Se va Juanpe. Sembla que es Juanpe, porque está ahí frente a la total intención de Xir. Y entra segura y en entra el suyo. Segura, sí, señor. Morem, sembla que también segura es davanter. Es un davanter, sí. Lleva un jugador que estaba en banda y ahora mira, clava 2 puntos. Pero bueno, para intentar equilibrar un poco. Exacto, el partido, pero no, sí. La verdad es que no veo que el equipo tenga más ocasiones. Y por contra, el Gandía sí que se está teniendo. Podria ampliar distàncies el club de futbol Gandia, quan en aquest moment, tot s'ha de dir, que estem parlant molt, però és el Benidorm el que tenia el valor, quan rebia esta falta de Juan Raquel mateixa, li diu, no tragues ràpid, que sembla que sí que és de veres que li he fet mal a Úbeda. Va disculpar-se el jugador blanquiblau. Oye, pues escúchame una cosa, yo creo que ya una es una bandeja para torrar, y ya andas una lata. O sea, iros los dos a parragar. ¿Sí o no? Buscando... Admitimos opiniones. Admitimos opiniones. Pero... Envíen un WhatsApp. No creo que en Colombia sepan la diferencia entre yanda o yauna. Son idioma valenciano. De aquí, de la zona. Mira que bien. Bueno, ha robado Parra, que se acaba de incorporar. Contraataque del Gandía. Pase, Cortey, 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 Cortey. Metió en la mano Dudu para desbaretar la acción de Cortey. Buena acción de robo, buena acción qué de... Qué pena. Volve Parra, pase, Sí, y bien finalizado, y también está muy bien el porter. Sí, ha estado muy bien. Yo creo que es mérito, más que de mérito de Cortey, del rematador, es mérito del guardameta. Ahí lo reconoce el delantero del Gandía. Metió ahí la mano para despejar ese balón que podría haber significado el tercer tanto del Gandía, que está insistiendo y machacando en esas acciones de último pase a la espalda de la defensa como patrón principal de sus acciones ofensivas. Ahí está Arthur liderando la defensa del Benidorm. Va a sacar de córner Parra con la zurda, lo hace al punto de penalti de pecho Arthur con poderío. Cortey atrás.
para Keita. Había acudido a presionarle Cristian. Gorcha, que ha intentado, no sé si tirar a gol desde ahí, pero le ha salido mal. O sea, lo que fuere, le salió mal, el balón se fue arriba. Y el balón será para este hombre, para Dudu, el dueño de la portería del Benidorm, que hoy ha visto y ha tenido que recoger el esférico del fondo de las mallas en dos ocasiones. Los goles de Chimo y de Cortei. Para ese 2-0 que ahora mismo luce el marcador. Juega el Benidorm. Juega el Benidorm, Pato, que está enfadado con la vida. Protesta. Ahora es Gorcha el que se incorpora. A trancas y barrancas, pero se lo lleva. Martí. Buscaba otra vez su gol, pero sin problemas. Le faltó potencia. Yo creo que ese disparo iba bien colocado, pero en esta ocasión le faltó fuerza ese tiro del extremo de Rótova. Juega el Benidorm. Arthur ha entregado a Dudu, que va a optar por un pase largo. Arriba con el empeine, buscando a los hombres de ataque de su equipo. Era seguro el que tocaba de cara. La apertura a la banda derecha para Crespo. La pone Crespo arriba. Malón de cabeza. Despeja y el balón se pierde por la línea de banda. Baja un poquito la intensidad de juego de los dos equipos. También es lógico. Ya lo hemos dicho reiteradamente, los equipos sufren mucho en esta liga a partir del minuto 20. Sí, meses de temperaturas que comienza a hacer ya. Que bueno. Y que no están bien preparados físicamente. Ya habéis podido hacer poco malabares, que es muy difícil que una liga como esta los equipos estén bien. Bueno, Parra la abre con el exterior, tirando de calidad que la tiene. Martí va a encarar. Martí, fuera. Va rondándole el pajarito al nido. Le va rondando Martí a su golito. Se lamenta ahí Cortei porque se incorporaba, pero Martí quería buscar fortuna. Y ya van tres disparos de Martí, queriendo sorprender al palo contrario al portero del Benidorm, que está de momento saliendo airoso de esas acciones. Arthur presiona arriba a Martí, aunque no con demasiada intensidad. Este es Ben, la toca como puede, pide falta, no hay nada. Sale jugando desde atrás Cristian, metió un pase interior que ha cortado Gorcha. Anishide, la situación es complicada y la fácil la han fallado. La han fallado, sí. Iván Malón jugando con Mayol, rodando el balón para que le llegue a Keita. Keita con Martí. Martí, otro pase ahí de Gorcha para romper con velocidad desde atrás. Llega el de Daimus tocando de espuela, pero no había nadie detrás. No sirvió de nada, se la lleva Crespo, mete el pie Keita. El balón favorece al Benidorm. Últimos 14 minutos de partido en directo Telesafor, en este último encuentro que os ofrecemos con Mar Blau desde el estadio Guillermo Laue. En la primera parte, Santi, comentabas de los equipos que podrán dejar la categoría, ¿no? En este grupo ya es evidente, ya es oficial, ¿no? Que serán el Club de Fútbol Independiente de Alacant y el Tavernes, es que lucharán por ese playoff. Pero en el grupo cuart també ja és oficial quins seran. Per una banda, el castellonense serà un dels equips que jugarà aquesta promoció i per l'altra ja és oficial també que l'Alcúdia del nostre amic Esteban Cana també serà equip de lluita per la promoció. Al que le mandamos un saludo, un abrazo y una felicitación a Esteban, que dejó aquí muy buen sabor de boca en las dos temporadas que estuvo, y al que queremos un montón, pues enhorabuena, ¿no? A ese Alcúdia que va a pelear por el ascenso. Ha estado estas últimas temporadas con altibajos, pero recuerdo un par de ocasiones que el Alcudia ha estado peleando también ahí por meterse hasta última hora y por fin lo ha conseguido. Y con Esteban en el banquillo, pues más alegría todavía. Sí, alguna temporada con Roberto Granero creo que también. Eso es. Exactamente. En Duben per WhatsApp que la Yauna y la Yanda lo matéis. Sinónimos. Que somos dos gilipollas. Que sí. pues vale. Pero yo, por ejemplo, cuando hablo de una lata de berberechos, para mí es una llanda. Y cuando hablo de una bandeja de esas que se mete en el horno, para también mí es una llanda. Es una, yo le llamo ya una. Bueno, no, yo no, yo lo oía, porque yo no... Ya sabes, sí, tú, que no, tú decirlo no. No lo digo mucho, pero yo se lo escuchaba a mi abuela. Pues ya ha quedado claro. Fuera tonterías. Sí, sí. Sigue, 2-0, ¿eh? También es verdad que la expresión coca de llanda la he escuchado mucho. Claro, la coca de llanda, o sea, igual que digo una cosa, digo la contraria, yo soy así. Coca de llanda, que per cert també es fa molt en Alacant, eh? A pesar de que són... Me estàs dando hambre, que no como desde hace un rato. Martí, que se quiere comer la defensa del Benidorm, pero se le escapó ese balón. Que de nuevo saca el Benidorm por la derecha. Está sacando casi siempre por ahí. Cristian viene a recibir. También andaba por ahí pidiéndole el balón Úbeda.
Que ha intervenido poco, Úbeda. Sí, ha començat col·locat en mitja punteta i ara, i en principi participa més, però ara, evidentment, com no, no tenen tant el valor, que el Gandia està més en el camp de claro. Es un jugador que necesita participar. Claro, es un jugador que necesita estar en contacto con el balón, que su equipo esté en la parte ofensiva trabajando y están más en el aspecto defensivo que en el ofensivo, por tanto, Úbeda participa poco. Entonces, Rodrigo, que había caído al suelo, pero es Iván Malón. Fíjense qué porte tiene el tío. Capi, del equipo. Cuando lo ven los delanteros del otro equipo, dicen, madre mía. A eso me enfrento hoy. Hoy me toca este Miura. Morlaco. Malón arriba para Parra. La pelea Juanra. Sigue peleando la Juanra. Se la va a llevar. Podría haber pitado falta perfectamente. Sí, y además. Y no sé por qué no lo ha pitado. La línea estaba adelante y no, no. Bueno, jugando por el centro. El Benidorm. Botía abre a la derecha. Para Crespo. Que como Martín muchas veces abandona aquella zona, pues participa mucho en la salida de balón. Esa es la realidad. Ojo al peligro. ¡Oh! Metió la mano y para adentro. Metió la mano. ¿Qué ha pasado? ¿Es gol? Sí, claro. Es gol. Metió la mano Coronado en el centro, que había conseguido sacar Segura en su jugada. Y ese balón ha acabado metiéndose dentro. Quería cortarla con una mano... Coronado, y no sé si lo voy a apuntar a error de Coronado. Ha botado, pues, posiblemente sea de los pocos. Sí, por eso decía antes que no le he visto un error en todo el año y no sé si ese si esa acción puede... A lo mejor le ha botado justo delante, deduzco, porque la mano la ha puesto. Ha puesto la mano, ha hecho un gesto, un extraño el balón, ha botado delante y parece ser que... Bueno, hace cara hace cara de haberse equivocado. De aquel liado, ¿no? Hace cara, me cago en la mar. Pues bueno, 2-1. 2-1 y que no pase nada con esa acción. Porque el Benidorm se puede ahora crecer un poquito y rascar un empatillo aquí. Vamos a ver. Juega Botí, que ahora está más libre, ¿no? En esa posición para sacar la pelota desde ahí. Quizá haya perdido ahí intensidad el Gandía en el centro con los cambios. Arriba juega Ben. Pelea Gonzalo. Hay un codo ahí que ha impactado claramente en Pato. No diré voluntariamente, creo que involuntariamente, pero me parece que ha habido impacto. Está Pato tendido en el terreno de juego, pero nadie lo tira fuera. Pelea Rodrigo. Falta en contra del Gandía. Yo creo que se equivocan en las dos acciones. Creo que falta por el golpe por el brazo y luego creo que falta a Jaquet en lugar de Jaquet. Yo creo que el árbitro... Compensa, ¿no? Sí, a compensar, que es lo pichón que puede hacer un árbitro. Sí, así es. Sacará Botín la falta para el Benidorm, que se ha vuelto a meter en el partido gracias a ese gol en semifallo entre Coronado y el centro de Segura. Y ahora el Benidorm, que se ha encontrado de repente con posibilidades de empatar el partido. Bueno, balón para el Gandía también en defensa. Ahí está Malón un poco. Hay Malón, la jerarquía. Está la defensa fuera, pero bueno. Ha sacado Arthur y el balón va directamente fuera. Saque de portería. Saque de puerta para el Gandía. Sacará el Gandía de puerta para afrontar el último tramo de este partido, que nos ha ofrecido una buena imagen en la primera parte y en el arranque de la segunda, y que es, bueno, ha bajado la intensidad al final del encuentro. Ya vemos a la chiquillería en el estadio Guillermo Lago, es una buena señal. Poco a poco vamos recuperando presentados en los recintos deportivos. Una semana, por cierto, que nos ha traído unas muy buenas noticias en el ámbito internacional, con el éxito de los atletas paralímpicos que están en... Bueno, ya están de regreso a España. Me consta que ya están aquí. Ojo al Benidorm, Pedro Juan, se va a plantar solo. Gol. Gol de Pedro Juan, el gol del Benidorm, que le da la vuelta al partido en 4 minutos. El gol del Benidorm, que le ha dado la vuelta al partido en 4 minutos... Y que se ha aprovechado de la indolencia del Gandía en el centro del campo. Ya, pero mira, 1, 2, 3, 4, 5 futbolistas para la banda de la línea. Tal cual. El Gandía ha perdido con los cambios, se ha quedado sin centro del campo. Y eso se ha aprovechado claramente, que ya lo hemos dicho hace 5 minutos, que estaba jugando Botí a placer. Todo lo que no ha tocado en los últimos 50 minutos, lo ha intervenido ahora este jugador, y luego también el carril central pues prácticamente abandonado. Yo creo que se ha aprovechado mucho de ello el Benidorm, que se ha encontrado con el primer gol y luego ha creído y ha ido a por el segundo.
No diré que no tiene mérito el Benidorm, pero claro que sí, también. De sí, mérito sí, el Gandía tiene bastante. Sí, pero sí, se han relaxado un poco. El resultado del 2-0 es el mes engañoso que tenía en el fútbol, porque perseguía a Udesto Fed y el momento que fan un gol, que se tiren de amunt, ¿no? Y mira, eso ha pasado a falta de 10 minutos, anaven guanyant 2-0 y ahí está el partido empatado, ¿eh? Ha tocado de cabeza Pato. Pues este borrón supongo que no le va a gustar nada al técnico. Enfadad, Juanra, ¿eh? Normal. Que también te digo una cosa. A veces los entrenadores, sin querer, lanzan mensajes subliminales al equipo. Y Lauro es un técnico de estar siempre de pie y se ha tirado toda la segunda parte metido ahí abajo. Y eso a lo mejor, no diré que sea su culpa, claro, porque los jugadores tienen que ir sí o sí. Pero claro, el jugador también puede recibir el mensaje, ¿no? Y relajarse. Sí, es una baixa de braços, no? Sí. Per part de tot. Les circumstàncies porten això. El partit és l'última casa, sí. No es juguen res. Però mira. Ojo, i ataca que altra segura. Ojo que... Jugador con una facilidad también para desbordar o por lo menos para estar por ahí liándola bastante. El equipo es que se ha partido, ¿eh? Es cierto que físicamente pues van notándose el minuto, pero en el cambio se ha partido el equipo. Además, de verdad. Y ahora domina el Benidorm. Y va a intentarlo. Otra vez. Crespo en la banda. Va a buscar un centro. Le ha tocado Keita, pero le cae a Mayor y la despeja. El Gandía roto. Arriba el balón para Corté, que no se hace con él. Lo recupera el Benidorm. Que va a ir a por la victoria, ¿eh? No verás. Va a ir a por la victoria. Está muy crescut ahora mateix el Benidorm, evidentemente. Dudu arriba, la que la cuelga. Para Segura. Llega desde atrás Úbeda. Es que ya que no es Ramiro, ¿eh? O sea, evidentemente. Ya que no es Ramiro. Entonces Ramiro le da una molt d'equilibri para jugar en un miscentro sol, como juga el Gandía. Que ser un futbolista que abarque molt de terreny, físicament molt bé, i bueno, ja que no té les característiques. Corta Ramiro, pelea con Cristian. Corta Jaque. Que corta Jaque, que Ramiro... Jaque, sí, perdona. Estamos hablando entre Ramiro y Rodrigo. Ahora están en Paraguay diciendo que te has equivocado de nombre. Jaquet. Y es Cortei. Bueno, no te quepa la menor duda que la familia de Rodrigo y de Ramiro ven los partidos. Para eso estamos. Para eso estamos, efectivamente. Y felices, encantados. Claro. Encantados de la vida. Bueno, Cortei va a sacar ese balón parado, alejado. Sembla que fa tota la intenció de llançar a porteria, però jo el veig un poc lluny. No, eso, quitando a Roberto Carlos, el claro. Resto de los humanos, o Eder, el brasileño. Sería molt osat. Molt optimista. Sería, ¿no? Mucha tela, ¿eh? Pero bueno. Molt optimista, pero mira... Cara pone. Exacte, és el que vinc a dir, mira la cara que està posant. Pero no, ya se le cambia. La cuelga arriba para Malón, pudo haber penalti sobre Rodrigo, pero... El árbitro dice que no está para eso ahora. Que sigan. En el 86, último partido empatado. Pues nada. No me apretéis, no me quieras tanto. Y Dudu, que ahora sí, más relajado, para sacar de portería este partido que el Gandía ha dejado escapar en apenas 4 minutos. Un altre canvi, farà, entrarà Seyens, sí, segurament. Seyens, sí, així és. Sí, per lo que estava dient jo crec que necessita el Gandia. S'ha partit en mig del camp i Seyens és un futbolista pues que... També dona molt de criteri. Sí, que té el valor i que, bueno, que pot equilibrar o reforçar aquesta zona del centre del camp, no? Així és, i veurem qui és el jugador seleccionat també per o així. A lo millor Gorka o... Sí. Jo sembla que serà Gorka. És molt probable que... I a lo millor formen 2 mitjos centros per a donar més consistència ahí. Que siga Gorcha. Gorcha. El que és que el tren de xoc. Veurem quan és... Gorcha. En Miramar estaran, que és... Sí, exacte, sí, ara. Se m'ha col·lapsat la línia. És es que Gorcha és un... Vamos, un nombre muy de... Pilotari. Vamos, pilotari màxim, així és. Vamos, eso es... Son palabras mayores. Igual también hay un pelotari vasco que se llama Gorka. Seguro. No te quepa, y algún futbolista también, que lo hay. Pero no es el caso. Bueno, apurando los últimos instantes de este partido y apurando también los últimos instantes de esta temporada de fútbol en directo y de deporte en directo que os hemos ofrecido en Telesafor. Las hemos visto de todos colores, ¿eh? Puf, el principio de temporada... De todos los colores, nos las hemos visto. Fue fino, no lo vamos a olvidar, ¿eh?
Pero ahí hemos estado ofreciendo los partidos de la mejor manera que hemos sabido, que hemos podido. Y siempre de la mano de Mar Blau, que además, que la, cuando las empresas apuestan por el deporte, hay que también... ¿Por qué das golpes en la mesa? Porque estoy viéndolo. No ves que se van a caer los aparatos al suelo. Toda razón, cuidado, ¿eh? Pato, centra Pato, cortó. Bien ahí Gonzalo. La pelea con Pato. Madre mía, Pato al suelo. Gonzalo cortando por dentro. Sigue Gonzalo con el balón. Vuelve a recortar. No somos para eso, pero hubo falta. Le hicieron falta cuando salía con el balón desde ahí. Y hay cambio, efectivamente, Seyens, que es de Piles. Pues es Juanra, el jugador que es del tren de Jack. Juanra, seguro. Adriana, se va Juanra. Se va tu yerno. Se va Juanra. Cabrechat. Y entra Seyens. Sí, cabreado, muy cabreado, Cabrechat. Míralo, llançant la botella, perquè és un partit que tenien controlat i que finalment, bueno, per 10 minuts de descontrol se n'ha anat de tot el que tenien fet. No sabe ni por dónde salir del cabreo que lleva. Pero porque eso es una buena señal. Sí, muy buena. Es la antidesidia, la antidejadez. Un tío que va ganando y que no quiere empatar, aunque el equipo no se juegue nada. Hay que ganarlo todo, chicos. Y con esa mentalidad el año que viene vamos bien. Es la realidad. Coronado arriba, bombeando para Ramiro. Este es Parra. Parra de cabeza. Otra vez he dicho Ramiro. Claro, me empeño en llamarle Rodrigo, cuando lo fácil sería llamarle Jacket. Malón, Mayol, a portería y apurando los últimos instantes de este encuentro. El balón se pierde ahora por línea de banda y hay otra vez balón para el Gandía. Ya todos los jugadores prácticamente esperando a que el árbitro indique. No creo que alargue mucho, que indique el final del partido. No hago muchos parones, ¿no? No. No ha habido ni siquiera para hidratarse. Y no alargará mucho. Mayol. Y cortó ahí. Segura. Decía que había sido un año importante antes del gol. Una semana importante a nivel de resultados internacionales. Con las medallas conseguidas por Miriam Martínez y por Kim López. Una del Garbí y el otro de la Academia del Garbí. Los dos vinculados a Juan B. Escolano y Ainhoa Martínez. Los técnicos gandienses que también han estado en Polonia. ¿Dónde, concretamente? En una ciudad. Una ciudad polaca, Jesús. ¿Qué tiene más? Que tiene 8 consonantes y 2 vocales. Y me está pidiendo que la pronuncie. Sí. Bitwatch. Que yo me pasé toda la semana ensayando, no es broma. Me está engañando, ensayando. Y engañando también, no se pronuncia así. Os hace creer a todos que se dice Bitwatch. Y ni Bitwatch ni nada. En Polonia seguro que... En Polonia ahora está bien. Están diciendo flipado este. Se están quejando de lo que estamos diciendo. Así es. Un saludo a todos los polacos y a todas las polacas. De Polonia. De Polonia, claro. De Polonia, sí. Porque así se dio polacos a nosotros. ¿Eh? Es polacos, es catalán, se ve. Sí, a los valencianos del norte. Ha peinado ahí Segura y el balón le ha ido directamente a las manos de Coronado para sacar. Seguramente la última acción de su equipo. Se marcha. Arriba el Gandía. Seyens tocando. Seyens de criterio. Última acción. ¡No! Fuera de juego. Por si acaso Cortés había fallado, pero fuera de juego de Cortés en el último pase de Seyens. Y estamos a punto de terminar el partido. La tuvo el Gandía de nuevo, aunque la jugada estaba invalidada. Bueno, para resumir el partido, Jesús. Sí, empecemos. Pues, ronda informativa. Pues el partit, la veritat és que la primera part està molt equilibrat, tot i que Gandia anava a poc fent-se amo i senyor del partit, guanyant terreny. De fet, el resultat era favorable al Gandia la primera part. I després, quan semblaven que millor estava, més possibilitat d'augmentar inclús el marcador del Gandia, perquè estava dominant, ha vingut aquesta baixada de braços, no? O aquesta errada, partint de l'errada de manera errada del porter, que ha fet que marcaren el primer gol. Ui, va caer algo a Juanfran. Pues és una Juanra. A Juanra. Amarilla. Pues quan diem que ha fet que el Benidorm se'n vinguera amunt en aquest gol que han pogut recortar diferències i poc a poc ha tingut inclús ocasió d'avançar-se el marcador. Per tant, jo crec que un poc de desidia en esta final, tram final del partit, però en línies generals un bon partit el Gandia, no?
Esta tarjeta me ha recordado la posibilidad de limpiarse de tarjetas de acumulación de cara al año que viene. ¿No? No, porque yo creo que ¿Ya no? No, se queden para la temporada que viene, creo que son rochas directas. ¿Ah, sí? Esa acumulación creo que arranca ya. Ah, pues bueno, pues entonces no hay esa que, no me falle más acá, pero creo que es así. Ha habido ahí una falta. No hay tarjeta en esta cosa. Yo no sé el árbitro por qué está alargando. De momento ya llevamos dos acciones así rarillas. Una cartulina, una falta ahí y se pudo a alguien hacer daño. No hay nada en juego. Sí, no me es fácil es acabar el partido claro, y final ya. No sé. Aquí está Estés Segura, atendido en el terreno de juego. El árbitro ha indicado falta favorable al Gandía y pide a los jugadores que saquen. Y el que va a sacar va a ser con otra bandera arriba del auxiliar. Bueno, otra bandera, no digo yo. Y le digo que venga. Pocas cosas así buenas es. Están es que no tiene ningún sentido estos están minutos. Saliendo de estos minutos. Muy poquitas. No tiene ningún sentido. Creo que es a la banqueta del sí, Benidorm. Del Benidorm. Sí. Bueno, es árbitro en Valentín de protagonista. El asistente está ahora juguetón. Sí, sí. Está ahora juguetón. Sí. No, lo que no ha pasado en todo el partido está pasando ahora. Pero un costado y perlatre. Ale. Así y que... Esta rocha, ¿eh? Rocha directa. Esta rocha directa. Yo creo que es Juanpe, el jugador... Sí, la puedo poner ahora mateix en pantalla, Juan, pero el jugador que ha sido sustituido fa una estona. Pues muy bien. Y que algo habrá dicho, evidentemente, para que bueno, busquen esta tarjeta roja. Que está anotando ahora mismo Vicent González en su apuntes del partido, que tiene en los últimos 5 minutos más cosas apuntadas que en todo el, sí. En todo el partido. Sí, 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 sí. Pero bueno, si son de justicia, pues se dicen y ya, nada que decir. Todos los minutos son punibles, pero si se hace algo mal. Final del partido. Pues el que deia, es un sense sentit, este final de en contra, que no sabem massa bé per què. Bueno, por parte de todos, por parte de todos. Sí. El final del partido, empate, el Gandía iba ganando un encuentro claramente, faltando 10 minutos, lo ha dejado escapar, pero quedémonos con lo bueno, y es que el equipo ha tenido un alto porcentaje de minutos, un buen rendimiento sobre el terreno de juego. Ha mostrado una buena imagen y eso nos deja un pozo de optimismo de cara a la próxima temporada, si es que el club es capaz de mantener, que creo que sí, ya lo ha hecho con el técnico, pues el bloque de este equipo que ha acabado de una manera digna, notable diría yo, el campeonato. El aplauso y la despedida de los jugadores con el público que por fin ha vuelto al Guillermo Lau en las últimas jornadas. Y que reconoce de esta manera la intención que han tenido los jugadores en los últimos meses para rehacerse después de un inicio de campeonato muy dudoso. Ahí está, creo que es Juanpe el que le protesta al árbitro la tarjeta. Y el árbitro está pidiendo que se marchen todos para que la cosa no vaya a mayores y no haya más anotaciones en el acta. Se retiran los equipos sin mayor incidencia. Marco Oliva... ¿Y a quién quieres tener hoy? ¿Quién vas a tener? Pues vamos a ver, de normal dejamos que sea el propio club el que decida quién es el jugador protagonista del día. ¿Ah, sí? Suelen ser los goleadores, mayor o menor medida. La semana pasada, además, recuerdo que debería haber venido Alex Cortei, que lo tenía ya hablado con él. Pero vino Juanra. Pero no vino Alex Cortei, recuerden, por aquel fallo calamitoso que hubo en el último minuto sin portero. Y finalmente dijo, prefiero no ir, que vaya Juanra. Porque sé que me vas a preguntar, por eso. Bueno, ahí ven a Iván Malón con sus hijos. Me da hoy que vamos a tener al una gran imagen, protagonista. Pues me parece fenomenal, me parece muy bien. A Lauro Teixeira, el técnico, que se acerca a la posición de las entrevistas con nuestro compañero Marco Oliva. Adelante, Marc. Bueno, pues estamos con Lauro Teixeira, técnico del Club de Fútbol Gandía. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la jornada, por la temporada que te has hecho aquí en Gandía, aquí además en el Guillermo Lagüe, pero lástima esta guinda al final, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Esto es un trabajo de todo, ¿no? No solo mío, sino de todos, de los jugadores, de toda la gente que forma parte del Gandía, ¿no? Y sí, me hubiese gustado brindarle un triunfo en este último partido al público, pero bueno, mira, dominamos el partido, la verdad que fue uno de los mejores partidos que tuvimos en casa y al final estas dos ocasiones de gol, pues nos llevamos un empate, pero bueno, estamos bien, hemos sentado unas bases, el equipo va poco a poco entendiendo lo que queremos y es para estar contento.
10 minutitos de desconexión han valido para perder esos 3 puntos en los últimos 10 minutos de partido prácticamente. Sí, sí. Son muchas cosas, ¿no? También sabes que no te juegas nada, que estamos en un momento de la liga que hay un poco de relajación, pero bueno, te digo, me quedo con el juego del equipo, tuvimos muchas ocasiones de gol, llegamos muchas veces y bueno, mira, lo que dices tú, en 10 minutos el equipo generamos estas dos ocasiones en contra y bueno, mira, ellos las aprovecharon, es un equipo que tiene mucha calidad y bueno, no perdimos en casa y hemos sacado puntos en todos los partidos. Dile que no se puede sentar en el banquillo. Llegaste al club en la jornada 7-8, no recuerdo exactamente bien, con el club colista, eso sí, con el equipo último, recuerdo que con 5 puntos. Terminas la temporada en el Guillermo Lagüe, todavía queda la última jornada en el For Llopis, pero terminas la temporada en el Guillermo Lagüe siendo tercero y además sabiendo que si que solo con la parte que has hecho tú serías líder o segundo faltada en la jornada de hoy, que no la tengo calculada. Pero estarías en playoff seguro. No sé si para ti es un orgullo, estoy seguro. Bueno, para todos, ¿no? Sí, en nivel personal está claro que es importante, ¿no? Pero yo creo que es el trabajo de todo. Intentamos transmitir una idea, intentamos de que sigamos todos una línea. Y te digo, esto, los que juegan son los jugadores ahí. Yo como entrenador tengo mi parte, pero esto es trabajo de todo, ¿no? De mucha gente que hay detrás también. Y yo creo que nos unimos todos, empezamos a sentar ciertas bases y el equipo empezó a coger una regularidad, había material. Intentamos compensar el equipo con algunos fichajes y mira, el resultado vino y lo que pasa es que una pena un poquito tarde porque te quedas con ese sabor de boca, ¿no? Pero como te digo, las bases están sentadas porque sabemos que va a haber una continuidad y bueno, a ver si la próxima temporada podemos seguir esta línea. La continuidad que ya te confirmaron justo antes de Tabernes con esa renovación segura. Ahora ya solo queda disfrutar del partido de la semana que viene, unas vacaciones y a pensar ya en la próxima temporada. Sí, la verdad que es de agradecer, ¿no?, al club que te demuestren esa confianza, que crean que tu fútbol es lo que ellos quieren para Gandía, ¿no? Un club tan grande como Gandía y sí, estamos pensando un poquito en lo que viene, agradecer y esperar que, como te digo, esperar de hacer que el equipo esté un poco más compensado y buscar los objetivos el año que viene. Un partido importantísimo, el del Portuarios, la semana que viene en el For Llopis. A ver qué pasa. Sí, es fútbol, siempre es fútbol, es un derbi, ¿no? Dos equipos de la misma ciudad y yo te digo, mientras haya fútbol hay que salir a ganar. Cada uno hace su liga y bueno, nosotros sabemos muy bien lo que se juega el Portuario y todos los equipos que están en esa situación, ¿no? Sería una falta de respeto no salir ahí a ganar para ellos y para cualquier equipo. Entonces, nosotros con nuestra línea vamos a ir al For Llopis a buscar los 3 puntos. Bueno, pues Lauro Techeira, técnico del Club de Fútbol Gandía, mil gracias. Enhorabuena por la temporada y a poner la guinda la semana que viene. Bueno, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues Lauro Techeira, técnico, entrenador del Club de Fútbol Gandía, ya lo han podido sentir, ¿no? Es una gran temporada per al que hem viscut des de l'inici de l'any, amb aquells inicis tan complicats, després a l'arribada de Lauro Techeira també, que va fer, bueno, que canviara radicalment la sintonia dels jugadors, també que canviara la forma pròpia en la que estaven jugant, també la caterva de resultats positius que van rebre tots els jugadors i que van poder viure i gaudir tots així en el Guillermo Lagüe i que hem pogut gaudir tots així gràcies, entre altres coses, a comentaris i a retransmissions tan bones fetes, per una banda, per els grans tècnics que tenim així a Telesafor i també per els comentaris que hem pogut tindre aquestes jornades en Santi, en Jesús. Qué temporada, ¿no? Bueno, yo me quedo con la última imagen que no han podido recoger las cámaras y ha sido el saludo de Lauro Teixeira con Jesús Moratal, que se van a ver las caras en la última jornada. Bueno, se han deseado toda la suerte del mundo. Ha dicho que van a por los 3 puntos, pero eso no quiere decir, Jesús, que se los vayan a llevar, ¿eh? No, pues, esperemos que no. Yo también intentaré salir a por los 3 puntos y el lícito es normal. Ellos tienen que salir a ganar el partido, como ha dicho Lauro perfectamente, por respeto a todos los equipos. Pero bueno, nosotros también necesitamos ganarlos y tenemos que salir a ganarlos, claro. Bueno, ¿contento de esta faceta televisiva, Jesús? Sí, la verdad es que yo te voy a comentar en otras ocasiones, me ha divertido mucho, ¿no? Y a mí el fútbol me agrada divertirme. Y bueno, cuando vais a firmar ahí en el Portuaris, una de las cosas que más mal en sabía era per no poder vindre a retransmitir el partido, porque ya te dije que me pase muy bien. Y bueno, para mí ha sido una experiencia nueva y muy buena, la verdad es que muy buena. Para nosotros, Tindetas y nosotros, evidentemente, ha sido más que positivo, porque los comentarios profesionales de Jesús, tú y yo, Santi, no, ¿eh?
No, yo lo que sí que espero es que el año que viene nos veamos otra vez, uh-huh. Y si puede ser sin esto, casi mejor. Sí, ¿eh? Si puede ser sin esto, será una buena señal. Bueno, final de temporada, si el Guillermo Lau acaben de vivir l'últim partit de la temporada així al camp del Poliesportiu Municipal de Gandia. Nosaltres ens despedim sense oblidar-nos, evidentment, de qui ha apostat per l'esport setmana rere setmana així a Telesafor. Gràcies també a Marc Blau, experts immobiliaris des del 83, portant la felicitat vacacional també a tots els turistes i gandians i també apostant per l'esport tant en el bàsquet com així en el futbol. Moltes gràcies als dos, moltes gràcies a tot el cos tècnic que fa possible tot això i, evidentment, moltes gràcies a vostès per estar cada setmana darrere del televisor. Ens vegem la pròxima temporada. Adeu. Espacio patrocinado por Marc Blau.